Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene.
tenía el nombre. Pero a dormir la mentira de la serpiente. Siguió
Vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano
Amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta tarde todo lo que lecturemos sea entendible y llegue hasta nuestro profundo de nuestro corazón y podamos entender el programa de Dios. Oh Padre amado, muchas gracias por este privilegio, Señor, que tú nos das de día a día, sabiendo de que no hay más tiempo, Padre. Tú, como hiciste desde allá con Noé, oh Padre, el profeta Noé había predicado más de 120 años, pero la gente no podía entender hasta cuando llegó el día, oh Padre. Tú enviaste en este último tiempo un profeta mensajero gentil a revelar todos los misterios. Tú prometiste que ibas a enviar otro Moisés, oh Padre, ese fue el tipo y sombra del antiguo Moisés. Ese fue nuestro profeta. Pero Moisés no llegó a la tierra prometida. Quienes entraron fue Josué y Caleb, oh Padre amado. Entonces, en este tipo y sombra de nuestro profeta Elías, nuestro profeta Moisés, oh Padre, él ha juntado todo el alimento espiritual para vuestras almas, razón que dijiste, Señor, en Josué 1:8, que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Oh Padre amado, razón que en Habacuc tú enviaste, una vez que enviaste este glorioso mensaje, tú dijiste que la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren al mar, oh Padre. Todo esto ha sucedido, Señor. Este mensaje glorioso que ha dado la vuelta como 7 veces al mundo, Padre. Y hoy nos encontramos en este punto de la tierra, esta hora, Señor, para que tu palabra se vindique en cada uno de vuestros corazones, oh Padre. Un mensaje que va a llegar a una simiente predestinada, una manada pequeña, oh Padre. Simiente, Señor, tuya. Gente con percepción profética que lo captará esto, Padre. Muchas gracias por este privilegio. Y en esta tarde queremos continuar con la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías y de tu programa, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos unjas y nos guíes a cada uno de vuestros hermanos y hermanas que estarán en la cena, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Y vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado, vamos a concluir ya este cuarto sello, servicio realizado en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, el día 21 de marzo del año 1963. Continuando en los párrafos 121, dice, ahora, en Apocalipsis 19, no solamente Él se está preparando, pero Cristo también se está preparando para encontrarlo. Será una batalla ardiente y violenta. Cristo en Apocalipsis 19. Cristo ha juntado a los suyos, no de los cuatro ángulos de la tierra, porque habrá un remanente pequeño. ¿Qué está haciendo? Los está juntando de los cuatro ángulos del cielo. Mañana en la noche veremos las almas bajo el altar y podrán ver si es así o no. De los cuatro ángulos del cielo y viene sobre un caballo blanco como la nieve. Él también tiene un nombre, pero no es muerte, sino el Verbo de Dios. Vida. Amén. Lo tiene escrito en su muslo, el Verbo de Dios. Esa es la única vida. Porque Dios es la única fuente de vida eterna. Zoe, correcto. 122. Entonces él tiene escrito vida, cabalgando sobre un caballo blanco. Y acá está un hombre con tres poderes mezclados, llamado muerte, juntando sus súbitos terrenales. Y Cristo está juntando sus súbitos que son nacidos del cielo, santos.
Este tiene escrito muerte, pero Cristo tiene escrito vida. Los que vienen con él vienen también sobre caballos blancos y son llamados los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y son fieles a la palabra. Amén. Me gusta eso. Llamados, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y luego fieles a la palabra por su elección, bien estimulados con vino nuevo y aceite, cabalgando, bajando para encontrarlo. Ellos saben que los truenos emitirán la cosa para nosotros ya muy pronto. Ven. 123. Miren, ¿cómo es que lo hace? Así que si Él es el Verbo y su nombre es el Verbo, entonces el Verbo es vida y el anticristo, cualquier cosa anti es en contra. Así que anti es en contra de Cristo, el Verbo. Tiene que ser un credo o una denominación que son contrarios a la palabra. Pues yo no veo cómo se puede dejar pasar en ver esto. Si lo entienden, ¿cómo no pueden verlo? No entiendo cómo será eso, pero eso es cierto. Anti es en contra. No es cierto. Quitar de, eso es lo que él es. Viene cabalgando su caballo mezclado. Lo vemos aquí en la palabra de Dios. Lo vimos allí en las edades de la iglesia. Ahora aquí lo está mostrando en los sellos, mostrando las cosas que sucedieron durante las distintas edades de la iglesia. Anti es en contra de la palabra. Entonces, ¿pueden ver que estamos tan en contra de los credos y de denominaciones? Porque tales cosas están en contra de la palabra. Ven. 124. Aquí vemos vida y muerte llegando a su lucha final. El caballo blanco de vida verdadera y el caballo amarillo de credos mezclados. Ellos ven la cosa llegando a un verdadero reto. Ahora, aquí quiero decir algo. Puede ser que ustedes no quieran creerlo, pero lo escudriñé para estar seguro. Hay un solo color original y ese es el blanco. ¿Cuántos saben eso? Hay un solo color original. Cualquier otro color es algo mezclado. Cristo está sobre la palabra completamente blanca y no adulterada desde el principio. Amén. Todo color sería blanco si no se le hubiese metido alguna química. Amén. Gloria. Toda iglesia estaría sólida sobre la doctrina apostólica de la palabra, con Dios confirmándola, si no tuviera una mezcolanza de credos y denominaciones. Allí lo tienen. Oh, hermano Evans, ahora sí me siento gozoso. Sí, señor, hay un solo color original, el blanco. Nunca se ha mezclado con denominaciones o credos. No, señor. Párrafo 125. Y recuerden, sus santos están vestidos con ropa blanca, no mezclados con credos y denominaciones. Ahora, vemos que con los credos y denominaciones es de donde se obtiene el color mezclado. Pero este aquí es el color original que él viene cabalgando. El color original está sobre su pueblo. Y ellos han sido sumergidos en la sangre que limpió sus vestiduras y los envió directamente allá. ¿Ven? Correcto. 126. Los que se mezclaron se volvieron pálidos y pasaron a la muerte. Es una perversión el mezclar los colores con el blanco. En ese se pervierte el color original, ¿correcto? Si el color original, el único color es blanco, luego usted mezcla algo con ello, está pervirtiendo su causa original. Amén. ¿Correcto? Y luego, si él es el caballo blanco y él es el verbo, al mezclar cualquier cosa con eso, cualquier tipo de credo, al añadirle una palabra o quitarle una palabra, es pervertir la cosa entera. ¡Oh, qué cosa! Señor, manténme con la palabra. ¿Verdad y error? ¡Oh, qué cosa! No importa cuán bueno, verdad y horror, no es, se pueden mezclar, no pueden mezclarse, o es así, dice el Señor, o está mal.
No importa cuál santo padre lo haya dicho, si fue San Bonifacio o el arzobispo de Canterbury, no sé quién lo dijo. Si es contraria a la palabra, es perversión. No se puede mezclar. 127. Dicen, pero este tipo hizo, no importa lo que hizo o cuán santo es, ni nada por el estilo. Esto aquí es la única verdad directa que tenemos. No hay iglesia ni credo que contenga la verdad si está fuera de esto. Y muéstreme usted una sola que la tenga. Quiero que me muestre. Y yo abriré la Biblia y le mostraré algo. Ven, dígame, ¿cuál es? Usted dirá, pentecostales. Oh, hermano, capté ese pensamiento de alguien aquí. Por eso fue que dije eso. Vale más dejar eso porque ya vi que eso dio lugar a un resentimiento. No es mi intención hacer daño a nadie, pero solamente quería dejarlo saber que sabía en qué estaban pensando. Ven. 128. Los que mezclaron volvieron a muerte. El anti se vuelve color de muerte. Cuando usted mezcla cualquier cosa con el original, es como dijo Jesús de la semilla de mostaza. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, no se mezclará con nada. La mostaza no se mezcla, es mostaza genuina. Así que si solo tiene esa cantidad de fe, reténgala. Noten, la vida seguía al jinete sobre el caballo blanco, el cual es la palabra. La vida, vindicado por sus santos resucitados que vienen con él. Ahora, ¿cómo se va a desarrollar la batalla? Jesús dijo, el que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él dijo, si vivieres en mí, aunque estés muerto, no morirás. Y cualquiera que viviere y creyere en mí, jamás morirá. También dijo, el que creyere en mí, le daré vida eterna, lo resucitaré en el día postrero. Esas son promesas de sus escrituras. Párrafo 129. Aquí viene Satanás de los cuatro ángulos de la tierra con sus protestantes y con sus católicos, así todos juntos, marchando hacia la batalla de Armagedón. Muy bien. Y por acá viene Jesús, bajando del cielo con los santos resucitados, la palabra vindicada. Yo he dicho, si Dios habla o lo envía a uno, Él respalda lo que uno dice. Ven, note, si usted es un embajador del cielo, todo el cielo lo respalda y el cielo consiste de la palabra. Párrafo 130, por último. Ahora noten, Él viene con los santos resucitados, vindicando que su palabra es verdad. Así que, entonces Satanás sabe que el abismo le espera. Ven, ¡oh, qué cosa! Mientras tanto, muerte cabalga el caballo amarillo, credos mezclados de denominaciones, y les seguían a separación eterna de Dios. A eso los cabalgó, a una separación eterna. Cristo cabalgó su iglesia a la gloria en la resurrección. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de esta lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El Cuarto Sello, predicado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 21 de marzo del año 1963. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 131 al 140. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, el cuarto sello, párrafo 131. Noten ahora el versículo 8. Allí, la última parte del versículo 8, ya para terminar, le fue dada potestad. ¿Quiénes son ellos? Ven, muy bien. El anticristo es llamado muerte y el Hades le sigue. Fíjense bien en su plan, que es en cuatro partes. Anticristo, caballo blanco, asesina por espíritu, siendo anticristo fue una matanza espiritual. Número dos, caballo rojo, asesina con espada, poder político, al unirse la iglesia con el Estado. El caballo negro, almas, cuando él impartió su doctrina y ella obró allí con sus fornicaciones, y él pesó el alimento por un, vendió su
lo que dieron por el alimento, al pesar por un denario y así. Cuarto, el caballo amarillo, separación eterna de Dios. Otra vez, cuatro. ¡Oh, qué cosa! ¡Alabado sea Dios! Ahora, por último, para terminar, para aquellos, ¿tienen? Ya me pasé del tiempo, pero ¿me permiten otros 10 minutos? He tenido tantas llamadas hoy relacionadas con el hecho de que estoy predicando aquí y ha surgido tanto fanatismo en cuanto a Elías, a tal grado que lo han echado a perder por tanto hablar. Y ustedes pueden, pues solo permitan que Dios me ayude para ayudarles a ustedes a poder ver lo que estoy mirando. ¿Lo harán? Hagamos el esfuerzo. Ahora, ya para terminar, para aquellos que no creen que el último mensajero de las edades de la iglesia sea Elías el profeta, un hombre ungido para esa línea, después de morir, miren, después de la muerte de esta última edad de la iglesia, ahora ya notaron lo que sucede. Después de muerto, sus cadáveres son destruidos por animales salvajes. Ustedes saben eso. Ahora, eso es verdad. Igual en ellos. Tuvieron el tipo en Jezabel. Ahora, abramos en Apocalipsis 2, del 18 al 20. Creo que lo leímos hace rato. ¿No fue así? Sí. Creo que ya lo vimos. Lo tenía apuntado aquí por alguna, sí, el tiempo de la decadencia moral. Eso fue. ¿Pueden ver cómo fue? ¿Cómo había entrado Jezabel? Ahora, Jezabel es las iglesias. Esta iglesia moderna, no la novia. Jezabel en el Antiguo Testamento fue el tipo de la iglesia de hoy según la palabra de Dios. Apocalipsis 2:18. 20. ¿Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, ven, correcto, está tipificando perfectamente con Jezabel? Ahora, la primera, podríamos citar escrituras tras escrituras probando, ven, que la última edad consiste de un mensaje profético a la iglesia, llamándolos de nuevo a la palabra original. Pero noten, ¿no es así? Malaquías 4 así lo dice, y otras, Apocalipsis 10:7 y otros, ¿ven? Jesús mismo lo predijo, otros, otros y otros. Como fue en los días de Lot, y otros semejantes y otros, así siguen muchas citas. 135. Jezabel es el tipo de la iglesia moderna de hoy, porque los católicos y los protestantes hoy mismo ya están unidos. No hay ni cómo negar eso. Ambas son denominaciones, son madre y hermana. Eso es todo. Se pelean y tienen sus diferencias, pero son de la misma. Ambas son rameras. Ahora, eso no lo estoy diciendo yo, sino que estoy citando de así dice el Señor, ¿ven? Muy bien. Ahora notamos, Jezabel fue muerta por mandato de Dios. Fue muerta porque Dios mandó a Jehú que fuera y mandara a echar a Jezabel de la ventana. Segunda de Reyes 9:30 al 37. Así murió Jezabel y los perros comieron su carne. ¿Es correcto? Esa fue la Jezabel literal. Y Acat, su rey, su cabeza. Los perros lamieron su sangre, tal como predijo el primer Elías. 136. Ahora, ¿pueden ver hacia dónde vamos? ¿Por qué? El primer Elías fue un hombre rechazado por las iglesias. Y Acat y Jezabel fueron la cabeza de esas iglesias. La iglesia y el Estado estaban juntos. Y Elías le reveló a Acat sus pecados y mandó que la iglesia entera se volviera a la palabra verdadera. Eso es exactamente lo que debe hacer también el otro Elías cuando viene a la iglesia de hoy. Restaurar de nuevo a la fe original. No puedo ver ni cómo se van a escapar de esto, ¿correcto? Vuelvan a la palabra verdadera, ¿correcto? Ahora, si desean ver sus cuerpos muertos, veamos aquí en Apocalipsis 19, después que la palabra los ha matado. Ahora, la palabra
los va a matar. Ustedes saben eso muy bien. Observen bien y vean lo que sucede en la venida de Cristo en Apocalipsis 19, comenzando con el versículo 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol. Ahora, eso es precisamente después de, miren allí arriba, una ropa teñida en sangre. Y su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. En el versículo 13, su nombre es el Verbo de Dios. ¿Ven? Ahora, acá está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel. Ahora observen, él va saliendo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. De su boca, como de la boca de Dios a la boca de Moisés, ¿ven? Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el agar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel, ahora miren, ahora él viene hiriendo. ¿A quién está hiriendo? A Jezabel y su Acat, el falso profeta. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó con gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Se los da de comer a las bestias y a las aves. Ahora fíjense acá en el otro capítulo, en el libro de Apocalipsis, y por un momento, para matar con espada, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Ven? En realidad, la iglesia jezabelina, su cuerpo será comido por las fieras y las aves de la tierra. Igual como sucedió con Acat y Jezabel, en lo natural, sucederá con ellos en forma espiritual, la iglesia. ¿Ven lo que quiero decir? Muy bien. 139, Elías. Oh, Elías fue el profeta en los días de Acat y Jezabel en lo natural. Y según la promesa, él debe obrar igual, según así dice el Señor en la palabra, para con la Jezabel espiritual. Es su ministerio en forma espiritual. Miren, aunque Elías fue vindicado perfecta y profundamente en su día, él no los pudo hacer volver a aquellos a la palabra, correcto. Aunque Elías hizo el esfuerzo con todo, él hizo de todo. Él les mostró señales y maravillas, se burlaron abiertamente. Lo mismo que harán acá con esta forma espiritual. Él allá no pudo tomarlos a la palabra. Perdón, él allá no pudo tornarlos a la palabra de los millones. 140. Ahora, iglesia, escuchen bien. Y en particular ustedes que están un poco confundidos con esto. De los millones en el mundo en los días de Elías, cuando reinaban Acat y Jezabel, siendo ellos el tipo del antitipo de hoy. De entre todo ese mundo solamente hubo 700 salvos por la predicación de Elías. ¿Correcto? Exactamente. Miren, Elías no conocía que ninguno de ellos era de esa manera. Él creía que era el único salvo hasta que Dios le abrió uno de los sellos y le mostró el misterio en el libro, que tenía 700 que nunca habían rendido culto a esos credos de ese día. Cuando Dios le abrió su libro a Elías, le dijo, hijo, espérate un momento. Yo tengo 700 metidos por aquí y por allá, que tienen sus nombres escritos en el libro desde la fundación del mundo. Son míos. ¡Caramba! Dios le abrió los sellos. Por eso Juan estaba tan gozoso. Como vimos la otra noche, él debió haber visto su nombre escrito allí. ¿Ven? Un día Dios abrió. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.
Amén, hermana reina, Dios la bendiga. Continuamos y finiquitando este mensaje titulado El Cuarto Sello, predicado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 21 de marzo del año 1963. Párrafo 141 dice: Elías había predicado, había hecho de todo y había predicado hasta no poder más. Hizo todo lo posible y todavía se reían de él y le llamaban de todo y le decían: Tú eres la causa de todo este mal. Tú eres espiritista. Tú causaste que nos llegara todo este mal. Tú eres culpable. Y cuánta más cosa le decían. Y así le decían de todo. Jezabel hasta le amenazó en cortarle la cabeza. Y todo, correcto, todo mundo estaba en su contra. Y entonces él dijo: Señor, he hecho todo lo que me has mandado hacer. Me he quedado exactamente con tu palabra. Cuando tú me dijiste algo, yo no tenía temor. Me presenté ante el rey y los demás y les dije: Así dice el Señor, y todo cuanto me has dicho y todo cuanto yo les he dicho, todo se ha cumplido. Y ahora aquí estoy yo, el único que ha quedado de entre todos. Soy el único que he quedado y ellos me quieren matar. 142. Dios dijo: Voy a abrir uno de los sellos y mostrarte algo. Él dijo: Tú sabes, yo todavía tengo 700 que no han doblado la rodilla, ni se han unido a estos credos o denominaciones. Hay 700 listos para el rapto. ¡Oh! Él dijo a su profeta, al cual le revela su palabra por medio de las escrituras: Yo todavía tengo 700 nombres preparados de esta generación. Ellos no han doblado la rodilla, como diríamos en este día, a ninguna organización religiosa y así he llegado a estar lleno de credos. ¿Pueden ver lo que quiero decir? Entonces, así tiene que ser. Tiene que ser. Y es de acuerdo a la palabra. Cuando el hombre llega a la escena, será un profeta. Tan cierto como estoy parado aquí en este púlpito, ven, y él se quedará correctamente con la palabra. No se rebajará para complacer a nadie, ni aún a ningún credo, ni nada. Correcto. Será un hombre del bosque, así como fue Eliseo. Él, y como vino Juan, él odiará a las mujeres, mujeres inmorales, y las reprenderá duro. Así hizo Elías y también Juan. Ven, ven. Y se alinea perfecta con la palabra. Él estará en contra de las organizaciones. ¿Organizaciones? Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Ven, seguro que sí. Amigos, allí lo tienen. Aquí está el cuarto sello abierto. Y los jinetes de los cuatro caballos están revelados a mi mejor entendimiento. Ahora, todo esto sucedió en la tierra. El próximo sello que vemos es lo que sucede en el cielo, donde las almas están debajo del altar. Párrafo 144. Ahora, terminando, deseo decir estas pocas palabras que tengo apuntadas. En estos primeros cuatro sellos hemos saltado un poco. Ahora mañana cambiamos la escena de lo que sucede en la tierra. Él mira hacia arriba y ve las almas debajo del altar, el altar del sacrificio. La siguiente noche cae el juicio y la cuarta noche o la última noche, el domingo, yo no sé lo que significan estos otros. Lo he leído igual como ustedes, pero hubo silencio por media hora. Pero algo sucedió. Estoy esperando que Él lo revele. Él lo hará. Estoy confiado. ¿Qué lo hará? Tuvimos que tomar distintas escrituras como Apocalipsis 19 para mostrar que la venida de Cristo aniquilará al anticristo. Por eso tuve que desviar de aquí para tomar esos dos versículos. Tuve que ir a distintas porciones de las escrituras para comprobar estas cosas. Por eso es que me fui a Apocalipsis 19 para mostrar el fin del anticristo, donde será aniquilado. Que cuando Cristo venga, Él terminará con el anticristo. 146. Y a Apocalipsis 10,
para mostrar que el mensaje del séptimo ángel será una persona en estos últimos días, ungido de Dios para un ministerio igual como el que tuvo el profeta Elías, como fue predicho en Malaquías 4, para revelar la palabra original de Dios en esta generación, la palabra original de Dios en esta generación. Así como hizo allá con la Jezabel natural, así hará este hombre con la Jezabel espiritual, las iglesias denominacionales. Tuve que ir al capítulo 7, el capítulo 10, versículos 1 al 7, para probar que eso es correcto. Y también a Malaquías y a Amós y otros para probar que eso es correcto. Elías fue un profeta que profetizó y condenó a Jezabel en aquella generación en particular. Y Elías nunca murió, seguro que no. Apareció otra vez como 800 años después, al lado de Jesucristo en el monte de la transfiguración. Él no está muerto. Párrafo 146. Ahora, que su espíritu debe ungir a un hombre según la promesa de Dios en los últimos días. Prometió que haría lo mismo con la Jezabel espiritual en la última edad, como hizo con la Jezabel natural. Por eso es que me fui a varias porciones de la Biblia para probarlo, para que no hubiera dudas en su mente. Si las hay, me los hacen saber. Me escriben una carta, una notita y todo concuerda tan perfectamente, hasta las bestias destruyendo sus cuerpos naturales en los últimos días, consumiéndolos, igual como hicieron allá. Párrafo 147. A lo mejor de mi revelación que me fue dada por Dios y predicho que sucedería así. Esto es la verdad de los cuatro jinetes, a lo mejor de mi conocimiento. ¿Qué piensan de Jesús? Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. 148. Recuerden que sin eso es, sigan, eso está bien. Sin tener enemistad contra nadie en ninguna organización. Porque Dios tiene hijos en el sistema católico. Él tiene hijos en el sistema metodista. Él tiene hijos en el sistema bautista. ¿Cuántos de todos estos distintos sistemas están representados aquí en esta noche que ustedes se salieron cuando vieron la luz? Levanten sus manos. Ahora recuerden, hay gente allá todavía igual que ustedes, pero es el sistema que mata. Ven, es el espíritu anticristo que los hace llegar al punto donde ya no escucharán la verdad. 149. ¿Y recuerdan cómo explicamos la otra noche el asunto de estar sellado? Si un hombre oía la trompeta del jubileo y rechazaba aceptar su libertad, entonces lo llevaban al poste y con una lesna le horadaban la oreja. La oreja es por donde uno oye. La fe viene por el oír. Luego, si él oye y rechaza aceptar su libertad, entonces él tiene que servir a su amo denominacional el resto de su vida. ¡Amén! ¡Oh, qué cosa! ¿No es maravilloso? Yo le amo. Yo, levantemos nuestras manos para adorarle, porque él a mí me amó. ¡Gloria! Y me compró la salvación allá en la cruz. Ahora incline su cabeza y adorémosle mientras tarareamos este himno. Párrafo 150. Señor, cuán agradecidos estamos. Estoy tan contento, Señor, y tan gozoso por ti y este tu pueblo. Oh, Señor, nos compraste la salvación allá en el Calvario. Gozosamente lo aceptamos, Señor. Ahora, Señor, pruébanos por tu espíritu. Y si hubiera maldad en nosotros, Señor, o incredulidad de la palabra, si hay la persona aquí, Padre, que no puede acentuar toda promesa de Dios con un amén, que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del caballo blanco, mientras su espíritu, el espíritu de Cristo, le hace frente a el anticristo. Y él llame los suyos, llámalos, Señor, que ahora mismo se arrepientan y que vengan pronto a ti y que sean llenos del aceite y del vino. Y que sean cambiados de este manto denominacional de la muerte de Caín, para entonces ponerse en la vestidura de vida eterna, blanca como la nieve dada por el novio. Entonces algún día irán a la cena de las bodas del Cordero en la palabra vindicada de la resurrección. Concédelo, Señor. Escudriña los corazones mientras el pueblo te espera, en el nombre de Jesús. Hermano, hermana, amigo, escudriñen su corazón. Yo he estado con ustedes por mucho tiempo. Llevan como 33 años.
habido la ocasión cuando les haya dicho algo en el nombre del Señor que no haya acontecido? Busque a Cristo ahora mismo, mientras tiene la oportunidad. Puede suceder que pronto llegue el tiempo cuando no lo podrá hacer. Ven, en cualquier momento, Él podrá levantarse del trono de intercesión. Entonces usted podrá llorar y clamar con todo su corazón. Podrá brincar, hablar en lenguas, correr de allá para acá y hacer todo lo que quiera y hasta unirse a todas las iglesias del mundo. Pero ya no habrá cloro para quitar sus pecados. Entonces, ¿qué hará? ¿Dónde se hallará usted? Pues yo creo con todo mi corazón que todavía hay acceso al trono y que Él todavía está sentado allí sobre el trono de Dios. Pero ya muy pronto se levantará y vendrá para reclamar lo que ha redimido. Está haciendo la obra de pariente redentor mientras Ruth está esperando. Pero ya pronto, ustedes saben, cuando Boaz terminó la obra de pariente, luego vino para reclamar su posesión. Eso es exactamente lo que la Biblia dice que Él hizo. Se presentó y tomó el libro. Entonces la intercesión habrá terminado. Él ya no estará sobre el trono. Entonces ya no habrá más sangre sobre el propiciatorio. Entonces, ¿qué será? ¿El trono de juicio? No permite usted que de su boca se siga uno de estos días. Yo creí que iba a haber una nueva mujer. Oirá la voz responder. Eso está en el pasado. Dios te ayude. Inclinémonos. Venga, hermano Neville, y despídanos en oración, o lo que tenga que hacer. Dios le bendiga. Hasta mañana en la noche. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los haya bendecido. Hemos concluido de esta manera este glorioso mensaje titulado El Cuarto Sello. Servicio realizado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 21 de marzo del año 1963. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, es realmente para nosotros este privilegio tan glorioso que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones. Y vamos a continuar con este glorioso compañerismo y nuestro siguiente mensaje para la lectura en esta tarde se titula El Quinto Sello. Servicio realizado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 22 de marzo del año 1963. Iniciamos con la lectura de este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 20. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Iniciamos con la lectura del mensaje, El Quinto Sello. Párrafo 1. Inclinemos nuestros rostros para orar. Bondadoso Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, que resucitasteis a Jesucristo de entre los muertos y ahora nos lo has presentado en estos últimos días en el poder del Espíritu Santo. Estamos agradecidos por estas poderosas visitaciones del Dios inmortal. Y ahora, Padre, estamos enfrentando otra nueva hora, una hora que posiblemente cambiará el destino eterno de mucha gente. Y para acercarnos a esto, Señor, somos insuficientes, porque está en las Escrituras que el Cordero tomó el libro y abrió los sellos. Oh, Cordero de Dios, ven adelante, te rogamos, Señor. Te estamos llamando el gran Redentor. Ven ahora y muéstranos tu plan de redención que ha estado escondido a través de los años al abrirnos este quinto sello en esta noche, Padre, y revélanos lo que está debajo de ese sello, para que al salir de aquí hoy seamos mejores cristianos de lo que somos ahorita mismo y que estemos mejor preparados para la labor que queda por delante. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo.
Amén. Buenas tardes, amigos. Considero un gran privilegio de estar aquí esta noche en la ocasión de este gran evento. No creo que haya otro lugar donde me sienta mejor que estando aquí, trabajando en la viña del Señor, y venir especialmente para esta serie de mensajes donde solamente estamos esperando. Si Él no me lo revela a mí, yo no se los podría dar a ustedes. Estoy procurando de no usar ningún pensamiento propio o cualquier otra cosa, sino únicamente a medida que Él me lo dé, ¿correcto? Y estoy seguro que si no uso mis propios pensamientos, y esto llega como siempre me ha llegado toda mi vida y nunca ha sido equivocado, tampoco estará incorrecto esta vez. Ahora estamos tan gloriosamente más que agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros, la gran mano misteriosa del Dios viviente. ¿Qué cosa más grande podría ser? ¿Y cómo podríamos ser un pueblo más privilegiado de lo que somos al tener en nuestra presencia al Rey de Reyes y Señor de Señores? Probablemente sonaríamos los silbatos, e izaríamos las banderas y extenderíamos las alfombras y haríamos de todo si el presidente de la nación llegara a nuestra ciudad. Pero piensen, eso sería formidable y sería un honor para la ciudad. Pero piensen, aquí a nuestro humilde tabernáculo en esta noche, estamos invitando al Rey de Reyes, Dios, y no tenemos. Él no desea que se le extienda la alfombra y cosas por el estilo, sino desea que se le presenten corazones humildes para que entonces Él pueda tomar estos corazones humildes y revelarles las cosas buenas que Él tiene almacenadas para todos aquellos que le aman. Amén. Ahora pedimos, y tengo un testimonio que quiero dar, y si estoy incorrecto en esto, acabo de escucharlo. Y puede ser que esté equivocado, pero creo que estas personas están presentes que tienen que ver con este testimonio. Y luego hace unos pocos días, cuando yo estaba allá donde ahora vivo, en Arizona, recibimos una llamada y nos dijeron que había un jovencito que tenía fiebre reumática y eso va directamente al corazón. Y era tan, sus padres son tan queridos y preciosos, amigos míos. Era uno de nuestros diáconos aquí en la iglesia, el hermano Collins, su hijo Miguel, un compañerito de mi hijo José, estaba sufriendo con esta fiebre reumática del corazón y los doctores lo habían mandado a casa y que lo pusieran en la cama y a los padres les dijeron que no lo dejaran levantarse para nada. Hasta tenía que tomar el agua por un popote porque no podía ni levantar la cabeza. Tal era su condición. Los padres asisten fielmente al tabernáculo y creen. Y hace algunas noches, no esperando a propósito, pero es que habíamos anunciado culto de oración para los enfermos para el domingo, pero viendo que tendremos que responder a las preguntas, así que tuvimos que cancelar el culto de sanidad. Y a la vez yo tenía algo que he estado guardando por dentro de mi corazón. Y los padres deseaban saber si podían traer la criatura aquí a la oficina. Y trajeron a la criatura allí, y el Espíritu Santo lo declaró sano. Y así que los padres, teniendo respeto a eso, llevaron al niño a la casa y lo mandaron a la escuela. Lo mandaron a la escuela. El doctor se dio cuenta de esto, y el doctor no estaba muy complacido con tal cosa. Así que le dijo a la madre después, desde luego, que el niño debía estar en cama. Entonces ella le relató la historia. Y creo que el hombre es un, según entiendo, un creyente cristiano por denominación, un adventista del séptimo día, es el doctor. Y entonces él dijo, pues usted debe, es tiempo para que el niño, para tomarle el examen. Dijo, por lo menos usted debe permitir que se le examine. Ella dijo, muy bien. Llevó al niño y el doctor examinó la sangre donde mora la fiebre. Y según entiendo yo, el doctor estaba tan asombrado que no sabía qué hacer.
El niño está completamente normal y sano y pues de nada de fue hallado. Ahora, ¿está por aquí la familia Collins? Es posible que lo relatara mal, hermana Collins. ¿Ocurrió así de esa manera? Muy bien. Ese fue el niño Miguel Collins, de unos 6 o 7 años de edad. Y eso sucedió allí en el cuarto hace 3 noches. Tenía que haber alguien más en ese cuarto que seres humanos. Fue el gran poderoso Jehová, correcto, el cual viene para honrar su palabra. Y estoy tan agradecido de oír eso, ¿ven? Y sé que todos lo estamos, no solamente yo, pero todos, porque ¿qué si ese hubiera sido el hijo mío o el suyo? Y recuerden, estoy dando solo este testimonio que escojo, y uno aquí y otro allá, porque están sucediendo por todas partes, pero únicamente para que tengan presente que mi verdadero ministerio es la sanidad divina, pero para ustedes estoy aquí por causa de estos sellos, porque más adelante entenderán por qué tuve que hacer esto. Y así que yo no soy maestro ni teólogo, apenas oro por los enfermos y amo al Señor. Y ahora en este pensamiento, aquello, anoche relatamos el testimonio de la niñita, tengo su nombre, y Billy tiene eso aquí en algún lugar, referente a los padres y quiénes son. Y esta niña ya estaba en la última etapa de la leucemia, tan mala que ni siquiera podían alimentarla por la boca, sino que requería la transfusión de sangre directamente en la vena. Y era una niña muy hermosa, algo pequeña para su edad, como esta niña sentada aquí, pero tenía como esta altura, eran como muchos de nosotros. Y uno podía ver por el vestir de la niña y de los padres que era una familia muy pobre, y así que, pero muy reverentes. Y el Espíritu Santo pronunció sana a esa niña. 9. Ahora piénsenlo, de leucemia, esa criatura. Y la sangre estaba tan contaminada que ya no la podían alimentar por la boca. Tenía que tomarla, ir al hospital y recibir sangre, o la transfusión por las venas para el alimento, me supongo el suero o lo que fuera. No sé cuál sea el término médico para la enfermedad, pero de todas maneras tuvo que recibir el alimento de esa manera. Y antes de que la criatura saliera del lugar, ya estaba pidiendo una hamburguesa. Y después de que los padres escucharon al Espíritu Santo pronunciar, así dice el Señor, ven, ellos, y eran desconocidos. Nunca habían venido antes, pero ellos, una dulce pareja de ancianos, les acaban de encaminar los asientos aquí hace unos momentos. El hermano y la hermana Kit les habían instruido en lo que debían hacer y qué escuchar, y la criatura comió bien durante el regreso a casa. 10. 2 o 3 días después estaba en la escuela. Y luego fue con el médico y el médico estaba tan asombrado, dijo, aquí no hay ni señal de leucemia que podemos hallar en la niña. ¿Ven? Ahora, eso es instantáneamente y en su punto, el poder de Dios Todopoderoso para limpiar la corriente sanguínea, así de esa manera, y colocar allí la pulsación de vida nueva, porque la corriente sanguínea es la vida mortal de la persona. Y la creación de células nuevas y sacar lo viejo. Y lo que es absolutamente, yo diría esto, es una obra creadora del Dios Todopoderoso. El tomar la corriente sanguínea toda contaminada por el cáncer, a tal grado que la muchachita estaba toda amarilla e hinchada. Y a los pocos minutos ya tenía una corriente sanguínea totalmente nueva. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga, recordando que hemos iniciado la lectura esta tarde un nuevo mensaje titulado El Quinto Sello, servicio realizado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 22 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 11 dice: Yo creo, no lo voy a decir en su nombre, sino que es mi propia opinión.
basado en la revelación de mi propia fe, lo que sucedió en el cañón Sabino el otro día. Yo creo que la hora se aproxima cuando brazos y piernas que faltan serán restauradas y el glorioso poder del Creador. Yo creo que si él puede hacer que aparezca una ardilla que ni tiene, aquí está el hombre que a lo mejor, o a la mujer que le falte una parte, y aquí yo fui un animal completo. Él es Dios. Yo le amo. Párrafo 12. Pues ahora comienzo con esos temas y seguimos hablando. Y hay personas paradas alrededor de las paredes y en los pasillos y en otros cuartos y cosas. Así que voy a entrar directamente al mensaje. Yo quiero decir esto. Y quiero dar gracias a aquel que es omnipresente. Y que hoy, no conociendo nada en cuanto al quinto sello, me llegó en la misma manera misteriosa esta madrugada como una hora antes del amanecer, cuando estaba afuera en oración. Y hoy, por estos últimos 5 o 6 días que me he quedado solo en un cuartito, no viendo a nadie, salgo a comer con un amigo, uno de mis amigos aquí. Y desde luego, ustedes saben cuáles son esos amigos. Son el hermano y la hermana Wood. Sí, y ustedes saben, fue allí y me quedé con ellos. Y todos han sido tan bondadosos. No ha habido nada, solo estoy tratando de quedarme únicamente con el mensaje de estos sellos. Es importante. Yo creo que esta es la hora de su tiempo de revelación, de la revelación de esto. Párrafo 13. Y ahora quiero que estén seguros, temprano, antes, tan pronto como puedan, escriban aquello que no entienden con respecto a estos 7 sellos, si tienen algo así, y pongan eso aquí sobre el escritorio. Y quizás el hermano Neville o alguien más pueda colocar aquí una cajita. Bien, aquí, ahora lo veo. Eso está bien. Prefiero detenerlas de esta misma noche. Así puedo estudiarlas un poco, preparando para el domingo. Párrafo 14. Ahora, en esta ocasión, no vayan a escribir algo así. ¿Es esta la evidencia del Espíritu Santo? Ven, yo quiero saber de lo que he estado enseñando, para que podamos tener todo claro con respecto a este tema en particular, así como hicimos en las edades de la iglesia, que sea claro. Porque con esto es que estamos tratando ahora. Ahora, como si fuéramos a orar por los enfermos, eso quizás requiere otra clase de oración, y uno es ungido y viene para otra cosa. Uno se pone a buscar a Dios por hallar. Señor, ¿habrá alguien allí esta noche? Sí, será una dama con un vestido amarillo, sentada en la esquina a tu mano derecha. Y cuando lo llames, y cuando la llames, llámala por este nombre. Dile que hizo esto y aquello, y que tiene tal enfermedad. Entonces vengo, y allí está. Ven, allí pueden ver que eso es algo muy distinto. Y de esta manera estoy orando. Señor Jesús, ¿cuál es la interpretación de esto? Revélamelo a mí. Párrafo 15. Ahora saquemos nuestras espadas de nuevo, la palabra. Y agradezco el respaldo espiritual y el amor fraternal del hermano Neville, sentado aquí detrás de mí, orando por mí, y también la de todos ustedes allá. Y ahora, siendo que esta es la noche del día viernes, trataremos, lo haremos tan nosotros. Es imposible mencionar todas las cosas, uno porque uno podría tomar eso, solamente uno de esos sellos y quedarse, trayéndolo por toda la escritura. Ven, se tomaría meses y meses y meses, y ni aun así no la completaría, porque el sello mismo enlaza las escrituras enteras desde Génesis hasta Apocalipsis, un solo sello. Párrafo 16. Así que lo que trato de hacer es, para no salirme tanto del tema, apunto una escritura o alguna nota aquí en algún lugar y así detenerme. Me mantengo con esa cosa en particular y tengo que vigilar, porque solamente al hablar yo hablo por vía de, yo espero que sea la inspiración correcta. Y luego cuando me fijo para verla y comienzo a hablar y siento que me estoy alejando con un tema, me doy la vuelta y enfoco en la otra dirección para tratar de tomar otra escritura para irme con eso. Pueden ver, para así aliviarme un poco de ese lado en vez de continuar con eso.
Párrafo 17. Y así que por la gracia de Dios y con su ayuda, vamos a estudiar esta noche el quinto sello. Y es corto. Es un poco más largo de los otros. Los cuatro jinetes, los cuales eran de dos versículos para cada uno. Pero este aquí es de tres versículos. Ahora, el quinto sello comienza con el capítulo 6 de Apocalipsis y el versículo 9. Y si sucede que usted es un desconocido que no ha escuchado los mensajes sobre los cuatro jinetes, pues usted, vean, a veces uno se devuelve y menciona algo y al hacerlo una espera que la gente lo entienda. Así que si hay algo que usted no entiende, pues tenga paciencia o puede obtener la cinta y escucharla y estoy seguro que recibirá una bendición al hacerlo. Así ha sido conmigo, espero que así sea con ustedes. Párrafo 18. Ahora, todos listos, desde el versículo 9 hasta el 11, o sea, incluyendo el 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Párrafo 19. Ahora, esto es algo misterioso. Y ahora, para beneficio de los que oirán la cinta y los ministros y maestros que están presentes, ahora, si ustedes tienen un punto de vista distinto a esto, pues yo también lo tuve. Pero solamente estoy tomando esto de la inspiración que cambió totalmente mi punto de vista. Ven. Y luego estoy descubriendo, al ver estas cosas siendo reveladas, que está regresando y uniendo las edades de la iglesia y las escrituras, todo junto. Ven, y esa es la razón que yo creo que esto viene de Dios. Párrafo 20, por último. Ahora, nos damos cuenta de eso y estoy pensando que a veces dependemos de lo que ha dicho algún gran maestro al respecto. Ven, y eso está bien. Yo no censuro al maestro de ninguna manera. Y no censura a ninguna persona. Yo únicamente censuro el pecado, incredulidad, a ninguna persona. Y algunos han dicho, usted condena a la organización. No, yo no. Yo condeno el sistema de organización. No, la gente allí. El grupo de personas que forma la organización. Ustedes saben. Pero el sistema que los gobierna es lo que yo repruebo. Católico y protestante igualmente. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuando con este nuevo mensaje titulado El quinto sello, predicado en Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 22 de marzo del año 1963. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 21 al 30. Continuamos con la lectura del mensaje, el quinto sello, párrafo 21. ¡Qué cosa! Algunos de los mejores amigos que conozco son católicos. Simplemente se dan cuenta. Y puede ser que el hombre esté sentado aquí esta noche. Quizás esté. La única razón por la cual nos permitieron construir este tabernáculo fue porque un católico romano se puso de pie allá en el tribunal y salió al frente a favor mío, como ningún otro se hubiera atrevido, correcto. Y no lo pudieron rechazar, correcto. Y dijo, tenían mal el cálculo, demasiada gente. Él dijo, oh, de esa manera no están añadiendo para más de 80 personas en esa iglesia. Dijo, esa iglesia ya está allí. Dijo, yo conozco al pastor. Y tanto así. Y dijo, esa iglesia tiene tiempo allí. Dijo, los demás de ustedes le añaden. Entonces, ¿por qué no ellos? Un católico romano, un buen amigo mío, ¿ven? Sí, señor. Un muchacho que es católico, un verdadero y genuino amigo mío, estaba hablando conmigo. Tenía una cierta ferretería. Antes que me fuera, él dijo, Billy,
Yo sé que tú no crees en nuestro sistema de religión, él dijo, pero te digo esto ahora mismo, dijo, Dios ha honrado en gran manera tus oraciones a favor nuestro. Yo creo que si tú te encontraras en problemas en cualquier parte de la nación, dijo, todo católico en la nación vendría a socorrerte. Así que, ¿pueden ver? Eso es. Él dijo, todo aquel que carga crucifijo, así lo dijo. Lo voy a decir exactamente como lo dijo él. Desde luego, ellos reclaman eso debido a que los cristianos primitivos cargaban una cruz en la espalda. Sabemos eso por las historias. Y ellos reclaman ser los cristianos primitivos, lo cual fueron. Pero el sistema los ha desviado de ese camino. ¿Pueden ver? Y esa gente, sea católico, judío, lo que sea, son seres humanos del mismo árbol de donde venimos nosotros, ¿ven? Correcto. Ellos son personas que aman, comen, beben y duermen, igual que cualquier otro. Y así que nunca debemos condenar individuos, no, a nadie, ¿ven? Pero no debemos reprobar individuos. Pero como ministro tengo que golpear duro a esa serpiente que está picando a la gente, ¿ven? Y yo no, ni siquiera, yo no lo haría si no fuera por comisión de Dios, que estoy bajo un deber hacerlo, ¿ven? Y tengo que mantener eso fiel y verdadero. Pero si llegara aquí un católico, judío, maometano, griego, ortodoxo o lo que fuera, si él llegara aquí pidiendo oración, yo oraría por él tan sinceramente como lo haría por uno de los míos. ¿Correcto? Ciertamente. Porque él es un ser humano. Yo he orado por budistas, chiitas, jains, maometanos y de todos así, ¿ven? Yo no les pregunto nada, solamente oro por ellos porque son seres humanos que desean ser sanos y así tratar de hacer que para ellos la vida terrenal sea un poco más cómoda. 25. Y ahora nos damos cuenta que en esto, y yo sé que hay por lo menos dos o tres hombres bien educados sentados aquí, ellos son inteligentes y han leído mucho en cuanto a la doctrina de otros que han escrito sobre estas cosas. Yo quiero que ustedes entiendan, hermanos míos, yo no estoy censurando a estos hombres, solamente estoy expresando lo que el Señor me ha mostrado a mí. Y eso es todo lo que tengo que decir. Ahora, nunca queremos pensar que alguien por ser una lavandera o un joven detrás de un arado que no pueda recibir una revelación de Dios. Porque vean, Dios se revela en la simplicidad. Eso lo vimos el domingo, al comenzar esta serie, cómo es que él se revela en su simplicidad. Eso lo hace a él grande. 26. Ahora permítanme hacer un repaso al respecto por unos momentos. La razón por qué Dios es tan grande es porque se puede hacer tan sencillo. Por eso es grande. Dios es grande y se puede convertir en una forma tan sencilla que los sabios de este mundo no lo pueden hallar. Ellos no lo pueden hallar porque él se hace demasiado sencillo. Ahora fíjense, y esto en sí mismo es el misterio de la revelación de Jesucristo. ¿Ven? Esto en sí mismo, que no puede haber nada más grande que Dios. Y usted no puede hacer algo tan sencillo como él se hace a sí mismo. ¿Ven? Por eso él es grande, ¿ven? Ahora, un hombre grande puede ir elevándose o quizás puede inclinarse y decirle, ¿cómo está usted? O algo semejante, pero él no se puede hacer pequeño. Simplemente hay algo tocante a él. Él es humano. Simplemente no se puede hacer pequeño, porque cuando llega a hacerse demasiado pequeño, entonces de repente tiene que referirse a lo que otra persona hizo, así de esa manera. Y pueden ver, allí comienza de nuevo a elevarse a sí mismo. ¿Ven eso? Pero en Dios, la manera de subir es bajar. Sí, 28. Los sabios del mundo están esforzándose en su sabiduría por hallarlo a él. Al hacerlo, ellos se elevan, alejándose de él, ¿ven?
Los sabios del mundo, si usted está tratando de explicar algo por la matemática o algo, recuerden, él hasta lo ha puesto en la Biblia, en Apocalipsis. No, perdónenme, en Isaías 35. Creo que allí es, que aún es tan sencillo que hasta una persona delincuente lo podría entender. ¿Ven? Pues, por torpe que sea, no se extraviará. Los sabios eran grandemente, erran grandemente por su sabiduría, alejándose más de él, al intentar hallarlo a él por medio de sabiduría. Ahora, no se les olvide eso. Eso está grabado en la cinta, ¿ven? Los sabios, en su sabiduría, se van a tales extremos, tratando de hallarlo a él por medio de su sabiduría, que lo pasan por alto, ¿ven? Si ellos pudiesen ser lo suficientemente grandes como para ser lo suficientemente sencillos, lo hallarían. Si uno es lo suficientemente grande para hacerse suficientemente sencillo, ¿ven? 29. Y ustedes saben que realmente esa es la verdad. Yo no me fui con personas en sus oficinas y así sucesivamente, que en verdad eran hombres grandes, reyes, ¿ven? Potentados, monarcas, y normalmente esos son hombres grandes. Luego he estado en lugares donde la persona tiene un solo cambio de ropa. Quizás un ministro que deseaba discutir conmigo por un rato. Y uno pensaría que el mundo no podría funcionar sin él, ¿ven? Y eso solamente es un caso de cabeza hinchada, ¿ven? Pero un hombre grande se sienta y trata de hacerle pensar que usted es la persona grande, ¿ven? Es que él puede humillarse, ¿amén? Y vean, Dios es tan grande que se puede humillar a un nivel donde el humano no puede ni llegar tan abajo. ¿Ven? Eso es todo. Y están tratando de hallarlo a él. Ahora miren, están tratando de hallarlo a él mandando a los jóvenes al colegio para obtener un bachiller en artes o título universitario. Y lo están tratando de hallar por medio de la terminología teológica de la Biblia. Y lo están tratando de hallar por medio de programas educacionales y por medio de programas organizacionales y por tener esto o aquello más hermoso y así hallarlo. Él no está allí de ninguna manera. Únicamente están luchando contra el viento. Eso es todo. Se están alejando del asunto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje, el quinto sello, predicado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 22 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el quinto sello, del año 630322, párrafo 31. Si pudieran ser suficientemente grandes para ser suficientemente sencillos, lo podrían hallar de esa manera, siendo sencillos. Pero mientras uno sigue tras la sabiduría, se está alejando de él. Ahora, permítanme repetir eso para que lo entiendan mejor. Mientras uno trata de hallar a Dios por medio de la sabiduría, como fue en el huerto de Edén, como fue en los días de Moisés, como fue en los días de Noé, como ha sido en los días de Cristo, en los días de Juan, en los días de los apóstoles y aún hasta el día de hoy, cuando uno trata de figúralo y trata de hallar a Dios por medio de la sabiduría, se está alejando más de él todo el tiempo. Están tratando de razonarlo. No hay manera alguna. Únicamente acéptenlo, ¿ven? Créanlo. No traten de entenderlo. 32. Yo no puedo entender el por qué. Después de muchas cosas, son pocas las cosas que entiendo o muchas más que no puedo entender. Yo no entiendo cómo es que este joven sentado aquí puede comer el mismo alimento que yo como. Y aquí está él con llena de cabello y yo no tengo nada. Yo no entiendo eso. Me dicen que el calcio, la fábrica, siempre estoy cortándome las uñas que me crecen.
pero no tengo nada de cabello para cortarme. No entiendo eso. 33. Como dice el antiguo refrán, esto quizás cambie el ambiente serio, pero con toda seriedad, pero aún no he llegado al sello. ¿Cómo es que la vaca negra puede comer pasto verde y dar leche blanca, que al agitarse se convierte en mantequilla amarilla? Verdaderamente, yo no podría explicar eso, ¿ven? Porque cada uno es producto derivado del anterior, y cómo sucede, yo no lo puedo explicar. No puedo explicar cómo es que dos lirios o dos flores de la misma especie, una es roja y la otra es amarilla, otro es marrón y la otra azul. No, yo no entiendo eso. Es el mismo sol sobre todas. ¿De dónde viene el color? ¿Ve? Yo no lo puedo explicar. Sin embargo, lo tenemos que aceptar. 34. Yo quisiera que algún gran teólogo me explicara cómo este mundo se mantiene en órbita. Quisiera ver a alguien científicamente tirar una pelota al aire, girando, y que dé la segunda revolución en el mismo lugar. Usted no puede explicarlo. Sin embargo, esto está tan perfectamente a tiempo allí, está que puede decirnos el minuto cuando ocurrirá un eclipse del sol 20 años en el futuro. No hay reloj o maquinaria, cualquiera que sea tan perfecta. Sin embargo, allí está, y eso que está inclinada hacia atrás. ¿Cómo fue si se enderezan un poco? Si trata de explicarlo, solo te verás ridículo tratando, ¿ven? 35. Así que vea, no ande buscando la sabiduría para entender, simplemente crea lo que él dice. Y mientras más sencillo sea usted, entonces allí lo tiene, lo hallará. Ahora, estoy tan agradecido por eso, agradecido que él es, que se ha hecho sencillo. Ahora, hallamos el capítulo 6 y el versículo 9, comencemos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. 36. Noten, no hay mención de otra bestia o de ser viviente en el anuncio del quinto sello. Ahora recuerden, lo hubo en el cuarto sello, lo hubo en el primer sello, el segundo, el tercer y cuarto. Pero ninguno aquí, ven, ahora si notan, leamos de nuevo uno de los sellos. Volvamos al cuarto sello y ese es el versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, mira. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven y mira. Al segundo ser viviente, ven y mira. Y al primer ser viviente decir, ven y mira. 37. Pero cuando llegamos al quinto sello, no hay ningún ser viviente. Ahora simplemente noten. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, de repente, ven, allí no hay ningún ser viviente. El ser viviente representa poder, sabemos eso, ven, allí no hay ser viviente. Ahora, hallamos en el estudio de Apocalipsis de las iglesias que una de las cuatro criaturas, uno de ellos era un león, otro era un becerro, otro era un hombre y el otro era un águila. Hallamos en el estudio de las edades de las iglesias que esas cuatro bestias, significando cuatro poderes, estaban alrededor de los hechos de apóstoles, tan igual como el tabernáculo en el desierto. Y ustedes lo entienden, porque no tendré tiempo para entrar en todo eso. ¿Cómo fue que lo dibujamos aquí, lo mostramos perfectamente? Ellos estaban vigilando esto, el cordero y la palabra para ejecutar la palabra, así como ellos hicieron allá con el arca, el pacto, el lugar santo en el desierto y todo eso. Ahora, hasta mostramos posicionalmente por los colores de cada tribu de Israel y por él. ¿Cuántos han huido las siete edades de las iglesias? Me supongo que casi todos. Las dos terceras partes, noten, que aún la naturaleza de la bestia fue exactamente un emblema de esa tribu. Como estaban los cuatro, estaban las 12 tribus, cuatro a cada lado, o tres tribus a cada lado, y las cuatro bestias estaban vigilando, igual que las tribus, a los cuatro lados. 38. Y cuando fuimos y vimos los evangelistas, perdón, cuando fuimos y vimos a los evangelios y mostramos exactamente cuando uno entraba al arca, estaban cuidando el arca,
el pacto y luego hallamos que el pacto de la nueva iglesia, su representación sobre la tierra era el Espíritu Santo. La sangre nos había enviado de vuelta el Espíritu Santo. Y las cuatro bestias representaban las 12 tribus de Israel mientras vigilaban. Y hallamos la naturaleza de cada uno, llevando esa misma naturaleza, trayéndola a cada uno de los cuatro evangelios, exactamente igual. Uno habló con el león, otro habló con el buey, y el otro, los cuatro evangelios. Allí está, los cuatro evangelios son la protección del Espíritu Santo. Amén. 40. Yo siempre tenía esta duda. Y esto ha estado en mi mente desde hace 6 años cuando oí a un hombre tan ilustre decir que los hechos de los apóstoles fue solamente el andamio. Lo he oído varias veces, pero al oír a un hombre de esa categoría como maestro y predicador, quien ha escrito libros muy famosos que todos han leído, y luego que diga que los hechos de los apóstoles no eran convenientes para enseñar a la iglesia. Cuando los hechos de los apóstoles es el propio fundamento, no el andamio, sino el fundamento, porque la Biblia dice que él es el fundamento de Dios, es edificado sobre la doctrina de los apóstoles, correcto, y Cristo es la piedra de ángulo. Y cuando esta persona se paró allí y dijo eso, yo simplemente, mi corazón desfalleció y pensé, con razón, pues ahora veo en los sellos, es que no estaba revelado. Eso es todo, ¿ve? Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, el quinto sello, servicio realizado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 22 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 41 al 50. Sí, hermano. Dios les bendiga, hermano. Continuamos con la lectura de su grandioso mensaje, el quinto sello del año 63-03-21. Año 63-03. Párrafo 51. Ahora, en términos de la Biblia, estas bestias son poderes. Noten. Deseo ahora que noten. Disculpen, ¿no? Yo lo entendí. 51. Así que allí estaban parados, allí, pero algo estaba diciendo eso. Ahora noten, ellos protegen. Cuando tomamos a San Mateo 28:19 y trazamos eso por Mateo, lo cual representaba el león, y entrando de esa manera, hallamos exactamente por qué bautizaban en el nombre de Jesucristo, y allí estaba parado él, con esa misma escritura, cuidando la comisión sagrada del bautismo en el nombre de Jesucristo. Bueno, me estoy desviando ahora a las edades de la iglesia. ¿Ven? Párrafo 42, noten. Pero ahora cuando llegamos a este quinto sello, no hay jinete que sale cabalgando. Tampoco hay bestia para anunciarlo. Juan simplemente, el cordero lo abrió y Juan lo vio. No había nadie allí para decir, ahora ven, mira, ven y mira. Noten, no había poder de ningún ser viviente o ahí. Y en el sexto sello no hay ninguna bestia para anunciarlo. Y en el séptimo sello no hay ninguna bestia para anunciarlo. No hay poderes para anunciarlo. Ven, nadie lo hace. Miren, después del cuarto sello, ya no hay ningún anuncio para algún poder de una bestia. Desde el quinto, el sexto y el séptimo sello no había nada. Párrafo 43. Ahora noten, yo amo esto. Como en los tiempos del jinete de los cuatro caballos,
el jinete singular de los cuatro caballos diferentes, una bestia que anunció el poder. Cada vez que el jinete montó otro caballo para cabalgar, otro tipo de bestia salió para anunciarlo. Ese es un gran misterio. ¿Ven? Es el misterio. ¿Por qué? Anunciando el misterio. Porque no hay uno aquí en el quinto sello para anunciarlo. Aquí está según la revelación que el Señor Jesús me dio hoy, esta mañana muy temprano. Eso es que el misterio de las edades de la iglesia ya ha terminado para este tiempo. El misterio del anticristo es revelado en este tiempo. El anticristo ya dio su última cabalgada y lo hallamos sobre el caballo amarillo, mezclado con varios colores, y así cabalga hasta la perdición. Veremos eso en el estudio de las trompetas y demás. Yo entraría en eso ahora, pero nuevamente nos iríamos muy lejos del texto, párrafo 44, y nos iremos, él va cabalgando. Por eso no hay nadie allí. Ahora sabemos, está escrito porque todo tiene su razón. Ahora recuerden, al principio yo dije que no podía haber ninguna cosa sin razón. Recuerden, la gotita de tinta. ¿Recuerdan la gotita de tinta? Ven, ahora no hay, no, uno tiene que hallar la razón. ¿Existe alguna razón por no tener que tener una bestia o poder para anunciar la apertura de este sello? Y solo Dios puede revelar el por qué es todo. Porque todo está en él, porque todo está en el párrafo 45, pero la razón que él lo revela, según entiendo yo, es porque el misterio del libro de la redención con respecto al anticristo siendo revelado y al mismo tiempo la iglesia ha subido, y estas cosas ni siquiera ocurren durante la edad de la iglesia, ¿correcto? Esto ya es parte de la edad de la iglesia para este tiempo. La iglesia absolutamente ya es arrebatada. La iglesia sube en el capítulo 4 de Apocalipsis y no vuelve hasta que regresa con su rey en el capítulo 19. Pero aquí estos sellos están revelando lo que ha sido, lo que es y lo que será. ¿Ven? Y ahora lo que habría de ser para la edad de la iglesia fue revelado por estos sellos. Y ahora fíjense bien lo que ocurre. Párrafo 46. Las cuatro etapas de su jinete han sido reveladas. Las cuatro etapas de Cristo cabalgando han sido reveladas en este tiempo. Por tanto, ya no requieren de más. Y hubo cuatro veces de parte de Dios anunciar el jinete cabalgar. Cuatro veces. Ahora sabes que por interpretación, según los símbolos de la Biblia, significa pongámoslo más. Las cuatro veces la Biblia representa un poder entre las. Descubrimos Daniel cuando él que cierta nación cuanto quizá sería un solo sosteniendo una costilla. Y eso era un símbolo. Luego vio que se levantó otro poder, un macho cabrío. Eso también representaba algo. Luego vio levantarse otro poder, un leopardo, con varias cabezas. Eso era, también representaba algo. Y luego vio levantarse un poder, era un leopardo con varias cabezas. Eso representaba un cierto reino. Y luego vio levantarse otro que era un gran león con dientes, el cual hoy sobra. Daniel 7:7, un poder completo. Uno era un tipo de un sueño. Daniel vio una vida. Y Nabucodonosor, un sueño. Pero Daniel interpretó su sueño, cuadró con la visión. ¿Qué cosa? Párrafo 47, si únicamente supieran lo que sucedió, ¿qué sucedió antes de que nos fuimos de aquí?
¿Entienden? Hubo seis sueños consecutivos que cuadraron perfectamente con la visión. Amén. ¿Ven? Su sueño interpretaba una visión que la persona no para usar la su estando despierta. Entonces Dios llega a la conciencia y le habla, que por supuesto prometió que visitará a su pueblo en los últimos días, en sueños y en visiones. Ahora, una vez cuando uno está despierto, parado así como estoy ahora, y cierta revelada, y uno para y lo declara en el acto, pudiendo ver lo que sucedió, lo que sucederá y demás. Pero ahora, un sueño es cuando usted está dormido y si no está en acto. Usted está en el subconsciente, está en acto, porque cuando regresa, se acuerda de dónde estaba, lo recuerda todo su vida. ¿Ven? Así que subconsciencia. Para que vean, párrafo 48. Decía el congresista que uno no puede ser lo que no es, y así es, ¿ven? Y entonces, si uno ha nacido como vidente, ahora vean, para lograr eso, las dos conciencias tienen que estar juntas. No puede estar una por acá con los cinco sentidos activos y la otra por ahí con uno cuando uno está dormido. Cinco sentidos inactivos, pero vean, cuando uno nace así, ambas están juntas y no tienen que estar dormidos. Uno simplemente ve de una a la otra, va de una a la otra, así, no tiene que estar dormido, no hay suficiente espacio entre las dos. Dice, y uno no puede hacerse de esta manera. Así que dones y llamamientos son simples. Son predestinados por Dios. Son dones y llamamientos de Dios que aún son irrevocables. En la Biblia, ¿ven? Fueron ordenados desde antes de la fundación del mundo. ¿Ven? Para 39 ahora. Hallamos que la bestia de Daniel significaba que era un poder levantándose entre gente. Muy bien. Y aquí en las visiones de Juan mostró que eran poder, naciones levantando, como los Estados Unidos que el capítulo 13 de Apocalipsis, como cordero. Y luego, si desean entenderlo de otra manera diferente, usted dirá, pero eso está hablando de poder nacional. Pero bestia también representa poder santo. ¿Sabían eso? Noten a Rebeca. Cuando el siervo de Abraham, Eliezer, cuando fue a buscar a Rebeca, él la montó a ella en un camello, el mismo camello el cual ella había dado de bebés, y sobre este camello se fue para encontrar a su novio, que no había visto. La misma cosa que ella dio de bebé fue la que la llevó a su futuro esposo y hogar. Párrafo 50. Es lo mismo hoy día, tremendo. ¿Ven? La misma cosa que la iglesia está regando. Esa es la simiente de la palabra. Es la misma palabra que brota a vida y que nos lleva a nuestro novio, que no hemos visto. ¿Ven? Noten cuán perfecto Isaac había salido del hogar y estaba en el campo, alejado de su casa. Cuando Rebeca lo vio y la iglesia se encuentra con Cristo en el aire, y luego él la lleva a la casa del Padre, donde están preparadas las naciones. Isaac hizo lo mismo con Rebeca, y noten que fue amor a primera vista. ¡Oh, qué cosa! Ella corrió a encontrarlo, y de esa manera la iglesia encontrará a Cristo en el aire, y para siempre estar con él. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 51. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Quinto Sello, predicado en el Tabernáculo Branca en Jeffersonville, Indiana, el día 22 de marzo del año 1963. En los párrafos 51 en adelante dice, ahora, en términos de la Biblia, estas bestias son poderes. Noten, deseo ahora que noten que el diablo tenía sus cuatro bestias de colores cambiables sobre los cuales salió. Tenía sus cuatro bestias. Eran
los tres que fueron colocados en el color de uno y formó ese caballo amarillo. Un caballo blanco, caballo rojo, caballo negro. Y vimos que cada uno de ellos fue una etapa de su ministerio, una etapa de la iglesia primitiva que se había formado en una denominación en Nicea. La iglesia pentecostal original, sobre la cual se derramó el Espíritu Santo, bajando, tomó un espíritu de anticristo, formó una organización y dio a luz a unas hijas de organización, cambiando su poder tres veces y los juntó en uno. Así formó el caballo pálido amarillo. Y luego le fue dado el nombre llamado muerte y lo cabalgó hasta la eternidad. Es tan claro como puedo ser. Párrafo 52. Ahora noten, les he dado este caballo y lo está cabalgando. Dios también tiene como siempre. Ahora miren, cuando el anticristo apareció por primera vez, ¿en qué apareció? Caballo blanco. Ven, pues tan inocente como pudo ser, solo una doctrina en la iglesia. Deseaban compañerismo. El compañerismo suyo es con Cristo, pero ellos querían un compañerismo y ya no aguantaban. Querían obtener. Pues ustedes saben cómo se forman bandos en la iglesia. Ustedes pastores saben eso, ven, ellos, como ellos dicen, pájaros de un mismo plumaje. Pero hermanos, si en verdad somos nacidos de nuevo, esa no es la actitud que debemos tomar, ven, no. Párrafo 53. Ahora nosotros, si vemos algo errado en nuestro hermano, simplemente oremos y mantengamos esa cosa delante de Dios y amar a ese varón hasta lograr traerlo a la presencia de Dios. Ven, así es la manera, realmente la manera de hacerlo. Ustedes saben, Jesús dijo, allí habrá cizaña, porque Jesús dijo que habría, pero no lo vayan a arrancar, porque también arrancarán el trigo. Ven, déjelos, Él hará, permitan que Él haga la separación cuando llegue el tiempo. Ven, dejen que todo crezca junto. 54. Noten que mientras salía la bestia, el anticristo salió sobre una bestia, su poder. ¡Oh, yo amo esto! Ahora es que estoy comenzando a sentirme religioso. Quizás sea el estímulo. Noten, cuando el anticristo, oh, esas revelaciones en la presencia de esa bola de fuego en medio aire allí en el cuarto. Hasta, oh, hermano. Aunque lo he visto desde niño, cada vez que se me acerca me da tanto temor. Casi me pone en una condición inconsciente. Nunca se acostumbra. Uno, no es posible porque es demasiado sagrado. 55. Noten, así como el anticristo salió sobre sus bestias de ministerio, Dios envió una bestia para combatirlo. ¿Ven? Ahora miren. Entonces, cada vez que la bestia cabalgó sobre su caballo, el anticristo saliendo sobre su caballo, sobre su bestia, para anunciar su ministerio. Dios también envió su bestia y él estaba en eso, para anunciar lo suyo, que lo combatiría. La escritura dice, porque vendrá el enemigo como torrente de agua, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Entonces cuando el enemigo salió en forma de anticristo, Dios mandó cierto tipo de poder para hacerle frente. Y entonces cuando él salió de nuevo como el jinete del caballo rojo, otro color, otro poder, otro ministerio. Dios mandó otro tras él para combatirlo, para mantener su iglesia. Envió el tercero. Nuevamente Dios envió el suyo. La tercera bestia vino para hacer el anuncio. Él envió el cuarto y Dios envió su cuarto. Y entonces allí termina el anticristo. Y también terminaron las edades de la iglesia en ese tiempo. Miren, ahora esto aquí es algo tremendo. 56. Ahora, vemos que el diablo cambió de bestias cuatro veces. Y el significado es que estos son los poderes que él reveló al mundo. ¿Y cómo vino a terminar sobre el caballo amarillo de la muerte? Ahora, veamos los poderes de Dios, de estas bestias para combatir a aquellos.
La primera bestia de Dios con lo cual salió para enfrentarse al anticristo fue cuando el anticristo apenas era una enseñanza. Ahora recuerden que cuando el anticristo cabalgó por primera vez, él estaba en un ministerio de enseñanza. El anticristo cabalgó primeramente en un ministerio de enseñanza. 57. Ahora fíjense bien en el que salió para hacerle frente. El león de la tribu de Judá, el cual es la palabra. Cuando salió su enseñanza falsa, la palabra verdadera salió para hacerle frente. Esa es la razón que tuvimos a Ireneo, Policarpo, San Martín y tantos más. Cuando el anticristo estaba cabalgando con su enseñanza falsa, Dios mandó su enseñanza, la palabra, el león de la tribu de Judá, quien es la palabra hecha manifiesta en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba allí para manifestarse, lo cual es la palabra. Esa es la razón que la iglesia primitiva tenía sanidades, milagros, visiones y poder, porque fue la palabra viviente en la forma de león de la tribu de Judá, saliendo para combatir aquello. Amén. Ahora lo entienden. Él venía, perdón, él envía su poder, el anticristo, y Dios envía el suyo a la palabra. La palabra anticristo, la enseñanza falsa, la enseñanza verdadera salió juntamente para combatirla. Esa fue la primera. Ahora, esta es la primera iglesia apostólica que salió para hacerle frente. 58. Ahora, la segunda bestia que mandó el anticristo fue una bestia roja que iba a, o sobre la cual él cabalgó, y su obra era de quitar la paz de la tierra y hacer guerra. Ahora, la segunda que salió para combatirlo fue la bestia semejante a un buey. El buey significa labor o bestia de carga. Y ahora, si pudiéramos detenernos aquí por un momento, permítanme, sí, para asegurarnos de que ustedes lo puedan entender. Ahora, eso es lo que puede ser un poco confuso para algunos. Pero miremos a Tiatira. Vean si no fue una iglesia laborando. Verán. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras. Bien, todo estaba llegando a obras, porque ese es el que cabalgaba con él. Y amor, y fe, y servicio. Ven, es todo. Y tu paciencia, y que tus obras, nuevamente dos veces tus obras, postreras son más que las primeras. 59. Vean, eso allí muestra que la edad de Teatira, después que se estableció el anticristo y entró a la edad de Teatira, la pequeña iglesia no podía hacer más que simplemente obrar. Y otra cosa, el buey es una bestia de sacrificio. Ven, ellos dieron sus vidas de la manera más libre posible durante la edad del oscurantismo, ese periodo de 1000 años, cuando el catolicismo controlaba al mundo. Y ellos entraron libremente, ¿sí o no? No les importaba morir. Si era la muerte, muy bien. De todas maneras, entraron y murieron, porque era el espíritu de la edad. Párrafo 60, por último. Por eso los grandes hombres como Ireneo, Policarpo, Juan y Pablo estaban combatiendo esa cosa. Pablo vio eso y dijo: Yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces, hermanos, enseñando cosas perversas y os apartarán. Fíjense bien en aquel apóstol de poca estatura, pero firme y decidido, parado allí con su espalda cubierta de latigazos y con lágrimas en los ojos. Pero él podía ver mucho más allá que ese telescopio que tienen hoy, que dicen que les permite ver a través de 120 años, millones de años de luz. Él podía ver, perdón. Él podía ver hasta la eternidad. Allí estaba y lo predijo. Y dijo que eso sucedería. Y también dijo eso siguió hasta la edad que estaba por venir. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este mensaje del quinto sello, predicado en el Tabernáculo Branca en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje, el quinto sello, párrafo 61. Ahora noten, allí estaba él. Ahora, después de Pablo, San Juan fue el que vivió más años.
Y cuando San Juan estaba queriendo tomar todas las epístolas sagradas, ungidas por el Espíritu Santo para juntarlas y formar la Biblia, el Imperio Romano lo tomó preso y lo confinaron a la isla de Patmos. Él estuvo en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y Policarpo le estaba ayudando a traducirla. El otro día leí la carta que María misma le escribió a Policarpo y reprendiéndolo, pero recomendándolo por ser un hombre valeroso que podía enseñar y aceptar las enseñanzas de Jesucristo, el cual nació de ella de parte de Dios. Era la propia notita que María escribió a Policarpo. Como ustedes saben, Policarpo fue entregado a los leones. No, más bien fue quemado. Ya era demasiado tarde para soltar un león en la arena. Y así que derribaron un baño, un antiguo baño, y lo pusieron en la arena y lo quemaron. 62. Y bajando por el camino, él venía caminando con la cabeza inclinada. El centurión romano le dijo, tú ya eres un anciano y bien respetado, ¿por qué no renuncias a esa cosa? Él siguió caminando con la mirada hacia el cielo. Y entonces una voz habló de alguna parte. Ellos no pudieron entender de dónde. Dijo, Policarpo, no temas, yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque él estaba firme por la palabra. Y cuando comenzaron a colocarle la leña encima para encender el fuego y quemarlo, hubo una música celestial que bajó y se oyó el canto de un coro angélico de alguna parte. Él ni siquiera pestañeó una sola vez enfrentando a los burladores. Esos fueron hombres valientes. Esos son los hombres que pueden mantenerse firmes. Los mártires a través de las edades sufrieron terriblemente. Pero ¿cómo lo lograron? Estaban bajo la inspiración, el Espíritu de Dios, el poder. Yo, Iglesia, no se olviden de esto. Y también ustedes que escuchan la cinta, quiero que examinen esto de cerca. ¿Cómo pueden los hombres obrar más allá de la medida del poder de Dios que les ha sido entregado? Voy a poner esta caja aquí para representar eso. Si Dios manda cierto espíritu entre la gente, solo podrán obrar por medio de eso, por el espíritu que obra entre ellos. Ahora les quiero probar por medio de la historia de la iglesia y por la apertura de los sellos y los poderes que fueron soltados. Y fíjense exactamente. La iglesia respondió a la unción y no podían hacer ninguna otra cosa. Ahora, el primero fue el león que rugió, la palabra pura sin adulteración. El segundo en Tiatira fue el buey y fue cargado. Una bestia de carga, perdónenme, y también fue una bestia de sacrificio. ¿Y no fue ese el cuadro exacto de la iglesia? Roma se había establecido allí con los 1000 años de la edad del oscurantismo, y todo lo que no profesara ser de la iglesia romana inmediatamente era aniquilado. Y tuvieron que trabajar e ir de lugar en lugar. Ustedes, los masones, les llamaré la atención. ¿Se acuerdan de la señal de la cruz? Ahora, ustedes saben de qué estoy hablando. Ahora noten. Ahora, si notan, eso consistía en guardar y preservar esa Biblia, ¿ven? Y tenían que obrar uno con el otro. Allí tienen el buey. Y cuando llegó el tiempo, como leímos anoche, cuando la cosa salió y vino el sacrificio, ellos tuvieron que salir. Él dijo, no hagas daño al vino ni al aceite. ¿Qué hicieron? Voluntariamente entregaron sus vidas a muerte. Poco les importaba porque el espíritu de la iglesia en aquel tiempo era de sacrificio y de obras. Y ellos se entregaron tan libremente, ungidos con el verdadero espíritu de Dios de aquella edad, y murieron como héroes, en sacrificio, miles de miles.
tienen registrados 68 millones. El buey sacrificio. Oh, qué cosa, ¿entienden? Bien, muy bien. Ahora, sacrificio. Solamente podía obrar en esa edad para combatir la gran oposición durante esos 1000 años. 67 ahora. La tercera bestia que salió del diablo fue este caballo negro, ¿ven? Ahora, la tercera bestia que salió, un poder de Dios para combatir los poderes del caballo negro, fue un hombre astuto, inteligente, con la sabiduría de Dios. Ustedes saben que el hombre es más sabio que cualquier bestia, ¿ven? Él es más sabio porque pudo excederlo en astucia. Él es más sabio porque puede excederlo en astucia. El hombre es sutil y perspicaz, ¿ven? La edad oscura, ahora saliendo la edad del oscurantismo. Ahora acá de este lado, cuando estaba cabalgando este caballo negro, cuando cobraban por sus sacrificios y todo lo que hacían, y el dinero era, ustedes saben cómo era. Ahora, lo siguiente que salió para combatir eso fue la bestia con cara de hombre, inteligente, educado, astuto, fino y ungido con el espíritu de ese día. ¿Lo notaron? Ahora, él salió para combatirlo con la sutileza de la sabiduría de Dios. Esa fue la edad de la reforma. Martín Lutero, Juan Wesley y los demás, ¿ven? Era el tiempo de la reforma. Zwingli, Snow, Calvino y tantos más que salieron. Fue astucia. 69. Ahora fíjense bien. Desde la edad del oscurantismo, desde el tiempo de la reforma para acá, vean, fue la sutileza del hombre. Si por favor abren esas ventanas, yo creo que está haciendo algo de calor para la gente, ¿sí? Quizás aquí adentro. Si por favor abren un poco esas ventanas, porque yo sé, si estando acá predicando tengo calor, sé que debe ser lo mismo para ustedes allá. Bien, noten. Fue la sutileza del hombre. Ahora, ¿entienden? Esa tercera bestia que mandó Satanás también era sutil. Fíjense, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, ¿ven? Oh, qué cosas, ¿ven? Las tramas para obtener el dinero, la sutileza para obtener el oro del mundo y para que les entraran las riquezas. Eso es exactamente para dar cumplimiento. Allí fue cuando comenzaron a cobrar por las oraciones. Inventaron un lugar llamado purgatorio y con las oraciones podían sacar a sus antepasados. Uno tenía que donar sus propiedades y todo. La iglesia y el Estado eran uno, y la iglesia se apoderaba de la propiedad de uno. 70. ¿Y no pueden ver ustedes que algunos evangelistas hoy día aún tienen esa misma unción? Exigen a los ancianos que les entreguen sus pensiones y que dejen en heredad sus propiedades. Pues hermano, no deseo entrar en eso, pero me quedaré solamente con esto. Me fijo de nuevo aquí para ver a dónde voy. Ahora noten, aquellos hombres, esa es cosa de ellos. Es cosa de ellos. Eso no tiene nada que ver conmigo. Yo solamente soy responsable por esto aquí. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Quinto Sello, predicado en el Tabernáculo Branja en Jeffersonville, Indiana, el día 22 de marzo del año 1963. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 71 al 80. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje El Quinto Sello, párrafo 71. Ahora noten, la bestia que vino para combatirlo era hombre, y todos sabemos que estas bestias son semejantes de hombre, poder del hombre. Reconoció intelectualmente que esa hostia que Martín Lutero llevaba cuando subía esos escalones. Ellos decían, esto aquí es la sangre de Jesucristo,
Este es el cuerpo de Jesucristo. Y Lutero lo tiró al suelo y dijo, es pan y vino, no es el cuerpo de Cristo, porque ya ha sido exaltado y está sentado a la diestra de Dios, haciendo intercesión. Ven, sabiduría, ven, el hombre. 72. Cuando llegó Juan Wesley después de Zwingli y Calvino, y ellos llevaron la iglesia a tal nivel de seguridad que ya no deseaban más avivamiento, decían, lo que será, será, y hasta allí. Y vivían cualquier clase de vida. La iglesia luterana está tan torcida, y también la iglesia anglicana, qué cosa. El país entero llegó a tal grado de corrupción, igual como está hoy. Las iglesias estaban torcidas. Como entró el rey Enrique B33 en Inglaterra, después de María la Sanguinaria, y todas esas cosas sucedieron. Y luego la iglesia estaba tan llena de violencia y corrupción. Muchos reclamaban el cristianismo y a la vez viviendo con 4 o 5 esposas y haciendo lo que les placía, viviendo en la inmundicia. Juan Wesley, viendo todo esto, estudiando las escrituras, vigilando, le fue revelado que la sangre de Jesucristo santifica al creyente. Y uno es, no debería, entonces, ¿qué hizo? Yo comienzo a otra reforma. Él salvó al mundo en su día, como hizo Lutero. ¿Ven qué fue ese hombre, poder de bestia, saliendo? 73. Le dio al hombre la sabiduría y el entendimiento para comprender que la cosa estaba errada. Eso no es la sangre de Jesucristo. Eso no es el cuerpo de Jesucristo. Eso representa el cuerpo. ¿Ven? Esa todavía es la gran división entre católicos y protestantes. Esa es la única cosa en donde ustedes no pueden concordar ahora mismo. Todo lo demás han concordado, menos eso. Esto es en estos concilios que están celebrando. Ahora noten, pero esto, pero ellos no han podido concordar en ese punto, ¿ven? El uno es la sangre, y dice, es la sangre literal, y que el sacerdote tiene el poder para convertir este pan en el cuerpo literal de Cristo. Eso significa ese pequeño tabernáculo que tiene dentro de la iglesia. Ustedes saben, por eso cuando pasan por allí, hacen ciertas señales y cualquier clase de ofrenda pagana. Ustedes saben, y se inclinan y se quitan el sombrero, etcétera. No hacen eso en reverencia al edificio, sino a la hostia en el tabernáculo. 74. Y note qué tan sutilmente Satanás logró eso. Pero vean, en ese tiempo Dios puso sobre el hombre el espíritu de sabiduría para poder entender que eso estaba errado. Ahora, eso fue para combatir la tercera bestia que él cabalgaba, el cual había traído a la iglesia a una condición tan corrupta que era horrible. Los reformadores, ¿qué hicieron ellos, aquellos en la edad de los reformadores? Condujeron a la iglesia de su estado, de ceremonias paganas, de idolatrías, otra vez a Dios. ¿Ven? Por eso salió la bestia, la sutileza del hombre, el jinete, para hacer eso. 75. Por ahora leemos el versículo 3, o sea, Apocalipsis 3:2, por un momento. Ahora lo tengo apuntado aquí por alguna razón. Ahora, esto es tocante a la edad luterana, en la edad de los reformadores. Apocalipsis 3:2, lo que hicieron, se organizaron, tan pronto como Lutero hubo iniciado su iglesia, ellos la organizaron. Muy bien, lo mismo sucedió con Wesley, lo mismo con Pentecostés, exactamente, la organizaron. ¿Y qué hacen? Vuelven al mismo sistema de donde habían salido, ¿ven? Ahora, miren esto, Apocalipsis, hablando de la iglesia de Sardis, el ángel de la iglesia, es el primer versículo desde luego, ¿ven? Muy bien, sé vigilante y afirma las otras cosas que quedan. Eso es la palabra que les ha sido enseñada, ¿ven? Las cosas que quedan, que están listas para morir. Allí ella misma está a punto de entrar nuevamente en una organización igual a la iglesia católica de donde había salido, ¿ven? Porque no he hallado sus obras perfectas delante de Dios. 76. Allí lo tienen, allí está, allí va, volviendo de nuevo. ¿No pueden ver por qué los sistemas de organización están errados? ¿Quién los comenzó? ¿Fue Dios? ¿Fueron los apóstoles?
fue la Iglesia Católica Romana. Ahora, quisiéramos oír algún historiador que diga lo diferente. No pueden. Dice que son la Iglesia Madre y no son, pero la organizaron y establecieron un sistema con el hombre como cabeza. Nosotros no tomamos un solo hombre como ellos. Tomamos un concilio entero de hombres y nos juntamos. Y ahí verdaderamente hay confusión. Es correcto. ¿Cómo puede un concilio? De todas maneras, es como, por ejemplo, nosotros pensamos que la democracia es lo más correcto. Yo también creo así, pero nunca funcionará correctamente. No puede, con tantos hombres impíos para manejar la cosa. ¿Cómo va a caminar bien? No puede, noten. La cosa correcta fue un rey piadoso. 77. Noten la bestia. Ahora, la tercera bestia las utiliza del hombre y representó a los reformadores que salieron desde el ídolo de tomar, por ejemplo, este es el pan, este es el vino. ¿Pueden ver? El anticristo todavía tiene algo que simboliza al cristianismo. Tiene que ser así, porque él está en contra, ¿ven? Entonces, si está en contra de algo ahora, si él apareciera y dijera, oh, yo soy Buda, pues eso no tiene nada que ver. Así son todos, para comenzar, paganos. Pero el anticristo es sutil. Él allí tiene toda clase de cosas que representa el cristianismo. Solo que lo tiene todo de este otro lado. Cosas que están en contra de la doctrina original. ¿Ven? Eso lo lleva a ser anticristo. ¿Ven? Entonces, cuando los reformadores, cuando la bestia salió en la forma de un hombre para combatir eso, ahora no se olviden de esto. No se les vaya a olvidar. ¿Ven? Recuerda esto durante todos los días de su vida. ¿Ven? Estas bestias son correctas. Esto es así, dice el Señor. ¿Ven? 78. No, idolatría trajo él. La bestia en forma de hombre salió con el poder de Dios, con la sabiduría que Dios le dio y trajo la iglesia de la idolatría otra vez a Dios. Pero hallamos que en esa misma edad de la iglesia, cuando comenzaron a denominarse para la misma cosa que hicieron en el principio, lo que hizo Roma, ahora iba a producir hijas para su iglesia. ¿Y qué dice? Dijo, ahora que has, no te he hallado perfecta, y afirma la poca fuerza que te queda. Ahora, escúchenlo a él advertirles en Apocalipsis 3:3. Lo tengamos, pues, creo que lo leí hace unos momentos. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete. En otras palabras, recuerda que saliste de semejante corrupción, ¿ven? Y miren esto, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, oh sí, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. 79. Más abajo les va a quitar el candelero, ¿ven? Así que eso es la luz de la iglesia. Y ella entró directamente al mismo sistema organizado de oscuridad pagana de donde había salido, y allí estaba, y allí está todavía hasta el día de hoy, con gente de corazón sincero, pensando que es la verdad, igual que los católicos, y los protestantes se ríen de los católicos, pero son 6 de 1 y medio 12 del otro, exactamente, según la palabra, la sabiduría del hombre. 80. Ahora noten, oh, cómo amo esto, escuchen bien cómo él les da advertencia. Ahora nosotros, ¿estamos todos de acuerdo? Si no, pues escríbanme sus preguntas. Que esas bestias se encuentran perfectamente identificadas en cada edad, como la Biblia las ha identificado. Es exactamente lo que han hecho aquí. La historia muestra lo que han hecho. Miramos aquí y vemos aquí lo que hicieron. Y aquí, estas bestias. Yo no sabía eso antes. Simplemente estaba sentado allí. Podía ver eso moviendo por allí, tan claro como ustedes me ven a mí, ¿ven? Y tiene que ser correcto porque está aquí con la Biblia. Así que, ¿cómo podemos decir algo contrario sino que está correcto? Dios lo bendiga, hermanos, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios lo bendiga la lectura. Continuamos. El quinto sello predicado en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Margarita, en los párrafos 81 al 90. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes.
el quinto sello, párrafo 81. Noten, ahora la cuarta bestia que fue enviada para combatir al anticristo es esta última bestia. ¿Están listos? La última bestia que fue enviada, o sea, el último poder para combatir el anticristo, el cual estaba en contra de la enseñanza de Dios, el anticristo, fue un águila. ¿Ven? La cuarta bestia viviente fue un águila. Ahora, estudien las edades, estudien las escrituras. Es el águila. Y en la Biblia, la última edad era una edad del águila. Y Dios compara el águila con sus profetas. ¿Ven? Ahora, miren, la última edad, la edad del águila, un revelador de la palabra verdadera. ¿Ven? Antes que Dios actuó, como hizo en los días de Noé, envió primero un águila cuando sacó a Israel y el ejército de Faraón estaba listo para moverse. Él envió un águila. Siempre envía un águila al final o a lo último. Y aquí de nuevo, él envía un águila. Eso cuadra exactamente con la palabra. ¿Cómo puede usted decir que es algo, que es alguna otra cosa? Él envía un águila. Párrafo 82. ¿Por qué? Un revelador de la verdad que ha estado decayendo a través de toda la edad. Así que, ¿cómo sería posible que el buey o el hombre o cual fuese la bestia que estuviese cabalgando, cómo podría ser revelado sin haber venido el águila? Ellos tuvieron su lugar y fueron bestias piadosas enviados por Dios, igual como cualquier otro. El león fue el original, y allí fue cuando el anticristo se presentó en combate. Luego él mandó otro poder, él mandó un poder para enfrentarlo. Luego él levantó otro poder, él mandó otro poder para enfrentarlo. Y luego para el último poder, él hace bajar al águila para restaurar los hijos de nuevo a la fe original de sus padres, la edad del águila. Entonces notarán ya, no hay bestias hasta allí. Allí es el final. Párrafo 83. Ahora, si desean ir a Apocalipsis 10 del 1 al 7, a donde me he estado refiriendo, recuerden, en la edad del último mensajero, ¿qué debe suceder? Todos los misterios de Dios serían revelados. El águila. Amén. Ahora, ¿pueden ver las cuatro bestias que cabalgaron? Eso fue perfectamente correcto. ¿Lo creen así? Y ahora, aquí está cada edad o cada poder que cabalgó tras de ello. Y allí están las escrituras mostrando lo que hizo el jinete del enemigo. Eso ha sido revelado en estos hechos. Y también ahora ha sido revelado que cada bestia, cada poder que Dios envió para combatir el enemigo, todo cuadra perfectamente hasta el tiempo del águila. Párrafo 84 ahora. Si este es el último tiempo, un águila aparecerá y hará eso. Correcto. Ahora recuerden, ahora en los días cuando vino el león, la palabra original hubo como la centésima parte que escuchó al león. En los días cuando vino el buey, apenas una parte muy pequeña escuchó el mensaje del buey. En los días cuando vino el hombre, pueden ver el oro entre los hombres, así que fue muy sutil. Él sacó un pequeño grupo. ¿Y qué hicieron? Satanás vio eso y los hizo volver directamente allá y los cazó. Y recuerden, cuando el águila por fin llega, será la centésima parte de un solo por ciento que le escuchará. Es una edad del águila. Párrafo 85, recuerden, son todos estos jinetes. Y aún Jesús les dijo que si no apresuraba su venida, no había nadie salvo para el rapto. No dice así la escritura. Entonces, hermano y hermana, ya pueden ver en dónde estamos. Pueden ver en dónde estamos. Dios es Dios. Estoy tan contento. No sé ni qué hacer, hermanos.
No es que yo esté aquí solamente para hablar. Yo también estoy incluido. Yo estoy entre ustedes. Vean, yo soy yo. Yo tengo familia y tengo hermanos y hermanas que amo. Y el Dios del cielo ha sido todo bondadoso en bajar y revelar esas cosas por su propia cuenta, por visiones que han probado ser la verdad por 30 años. Estamos aquí, hemos llegado. Eso es todo. Las pruebas científicas las han probado. La vindicación de la palabra la ha probado y aquí estamos. Y esta revelación viene de Dios y es la verdad. Párrafo 86. ¿Han captado algo? Yo me preguntaba si así era. ¿Ven? Sí, señor. Entonces quizás no se les tenga que decir el domingo. Ahora noten, qué maravilloso. Y entonces en el tiempo cuando Dios iba a librar al mundo antidiluviano, Él mandó el águila. En el tiempo cuando iba a librar a Israel, mandó el águila. ¿No creen que aun cuando Juan estaba en la isla de Pasmo, este mensaje era tan perfecto que no podía confiarlo a un ángel? Ustedes saben, un ángel es un mensajero, pero saben que el mensajero era un profeta. ¿Lo creen? Vamos a probarlo. Apocalipsis 22, veamos si no fue un águila. Si vean. Él era un seguro, él era un ángel, él es el mensajero, pero era un profeta, el cual le reveló todo este libro Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 19, creo que allí es, si lo tengo apuntado aquí, 22-19, quizás esté errado, número 22-9, allí es, estaba buscando 22-9, ¿correcto? Sí, aquí. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas. Mira, aquí lo que vio Juan. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Ya está terminando. Este es el último capítulo. Y después aquí las nubes oído. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, y él entonces, el ángel, ven, pero él me dijo, mira que no lo hagas, ningún verdadero profeta sería adorado, o mensajero de cualquier rango, ven, eso es solamente para Dios, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios, párrafo 87 ahora, ven. Ahora, el libro era tan importante que, pues, es la palabra de Dios. Ahora, miren, y cuando la palabra de Dios es traída, tiene que ser traída por el profeta, porque a tal esa es que llega la palabra de Dios. Estaba esperando recibir una pregunta sobre eso aquí en esta caja. Pensé ganarles en ese punto un poco. Ustedes saben, siento que hay una sobre eso. Eso es todo. Pensé resolverlo de una vez. ¿Ven? Toda palabra de Dios es así extraída. La Biblia no cambia el sistema de ninguna manera. Es la misma cosa. Tiene que llegar a este vidente que estamos esperando que llegue. Ahora noten Apocalipsis 10 del 1 al 7. Ahora leamos nuevamente en el versículo 9, párrafo 88. Obtenemos nosotros. Ahora, antes de llegar a ese versículo, quiero hacerles una pregunta. Antes de pasar más allá de los sellos, ¿entienden claramente? Ahora recuerden, no hay más poderes que salen después del águila. ¿Ven? Ningún otro. Cada vez que el anticristo mandaba algo, Dios mandaba un poder. El anticristo mandaba otro poder, Dios mandaba algo para combatirlo. Luego él mandaba otro poder y Dios mandaba algo para combatirlo. ¿Ven? Y luego cuando llegó al águila, esa era su palabra, de nuevo como fue en el principio, párrafo 89. Ahora miren, no es el profeta que estamos esperando, un hombre ungido con el espíritu semejante a Elías. Desde luego, no será Elías, pero será un hombre semejante el cual vendrá. Y su ministerio es para restaurar esta gente que ha caído por medio de las torceduras denominacionales.
otra vez a la fe original de los padres. Ahora, si eso no es, no se ensambla esta Biblia perfectamente, no sé qué lo hará. Yo no puedo decir más al respecto, porque eso es todo. Hemos llegado a esa es la verdad. Si uno le quita algo, ya lo está torciendo. ¿Ven? Así que así tiene que ser de esa manera. Párrafo 90 para terminar ahora. Noten, ahora, en el versículo 9, las almas bajo el altar. Ahora, aquí es donde voy a recibir oposición fuerte. Pero fíjense bien por un momento. Y solamente, ¿ven? Yo también pensaba de esa manera, pero no vino de esa manera. Yo siempre he pensado que estas almas bajo el altar eran los mártires de la iglesia primitiva. Y estoy seguro que el doctor Urian Smith y los demás dicen que así es. Ven, pero así también pensaba yo. Pero cuando el Espíritu Santo me mostró la visión al respecto, no era así. No son las almas. Párrafo 91. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuando con este glorioso mensaje titulado El Quinto Sello, predicado en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, el día 22 de marzo del año 1963. Párrafos 91 dice: Ahora usted dirá, pues yo no estoy seguro de eso. Bien, ahora espérense un momento. Descubriremos. Miren, estas no son las almas de la iglesia novia, de ninguna manera. Pensábamos que era la iglesia novia esperando allí, las almas debajo del altar, clamando. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Permítame leerlo de nuevo para que lo podamos captar bien. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. 92. Vean, la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Ahora, no se muevan allí. Un momento, ¿ven? Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en las que moran en la tierra? En los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. 93. Ahora, si notan para ellos, para este tiempo, este quinto sello siendo abierto, la iglesia ya se ha ido. Simplemente no pueden ser las almas de la iglesia primitiva. Ahora, por favor, si han puesto atención hasta ahora, pongan entonces más, porque esto es algo de mucha controversia. Así que quiero que escuchen bien, y allí tienen su papel y con qué escribir. Ahora deseo que noten. Ahora, estos no pueden ser aquellas almas, porque las almas de los justos, los mártires y gente justa, la iglesia, la novia, ya han sido recogidos. Así que ellos no estarían debajo del altar. Ya estarían en la gloria con la novia. Ahora, fíjense, porque ellos ya subieron en el rapto en el capítulo 4 de Apocalipsis. Fueron arrebatados. Ahora, entonces, ¿quiénes son estas almas? Eso es lo siguiente. Si no son la iglesia primitiva, entonces ¿quiénes son? Estos son Israel, que será salva como una nación, todos los que son predestinados. Estos son Israel. Es Israel mismo. Usted dirá, oh, espérese un momento. Usted dirá, no puede ser. Párrafo 94. Oh, sí, ellos serán salvos. Miren, dejemos esto arreglado un momento. Tengo algunos 4 o 5 escrituras. Tomaré una de ellas. Vamos a Romanos por un momento y veamos si son o no. Abramos en el libro de Romanos y vayamos al capítulo 11 de Romanos. Y veremos. Simplemente leamos esto. Y entonces lo tendremos por nuestra cuenta.
Romanos, el capítulo 11, los versículos 25 y 26. Ahora escuchen. Aquí a Pablo. Y Pablo dijo, si alguien más o hasta un ángel predicara un evangelio distinto, ¿qué? Sería anatema. Miren, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Allí lo tienen. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. 95. Que entre la última de la novia gentil para formar la novia. La ceguedad vino a Israel con ese propósito. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Correcto. Ahora, estos bajo este altar son Israel. Fíjense. Israel fue cegado con el propósito de que nosotros fuéramos salvos. ¿Creen eso? Ahora, ¿quién lo cegó? Fue Dios. Dios cegó sus propios hijos. 96. Con razón, cuando Cristo estuvo en la cruz y allí estaban los judíos clamando su sangre, esos eran sus propios hijos. Y él era la escritura. Él mismo era la palabra. Y él, sabiendo que esa gente con mucho gusto lo hubiera recibido. Y por eso mismo lo cegó para que no lo reconocieran. Él vino de una manera tan humilde. Y eso lo cegó al respecto, para que no lo recibieran. Ven ustedes, las escrituras dijeron que así sería. Y él lo cegó. Fueron cegados. Jesús les tuvo lástima a tal grado que dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Ven, estaban ciegos. Pablo dijo que fueron cegados por una causa, por nosotros. Párrafo 97, por último. Noten, quiero que se fijen muy bien en esto. Les fueron dados vestiduras blancas, no las tenían antes. A cada uno le fue dado una vestidura blanca. Ahora, los santos ya tienen su vestidura blanca. Ellos la reciben aquí, pero allí les fueron dadas vestiduras blancas. Y los santos ya tenían las suyas y se habían ido. Ven, ven, ellos no tenían. Ellos no tuvieron ni la oportunidad porque fueron cegados por Dios, su propio Padre, para que la gracia de Dios pudiese ser cumplida, para que la novia pudiese ser sacada de entre los gentiles. ¿Es correcto? Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Continuamos. El quinto sello. Predicado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana. Día 22 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 98 al 104. Dios bendiga, hermanos. Hermanas, vamos a continuar con el mensaje, el quinto sello, párrafo 98. Permítanme mostrarles un tipo hermoso aquí en José. José, el hombre espiritual, el águila, nació entre sus hermanos, así como la iglesia genuina nace entre las otras. Y él podía interpretar los sueños y podía ver visiones. Los demás le odiaban, pero su padre le amaba. Noten, luego fue echado por sus hermanos, no por su padre. Fue echado por sus hermanos y fue vendido por casi 30 piezas de plata. Fue echado en una cisterna y supuesto a ser muerto. Fue tomado y puesto a la diestra de Faraón. Y por cuanto fue rechazado por sus hermanos, le fue dada una esposa gentil, no una de su propia gente. Por medio de ella tuvo a Efraín y Manasés, los cuales fueron añadidos a Israel. Cuando Israel los bendijo por medio de cruzar las manos del menor al mayor, y en eso cruzó la bendición del judío, nuevamente, o sea, del judío al gentil. ¿Ven? Cruzó las manos hacia el menor, siendo la iglesia menor que estaba por entrar.
la iglesia madre estaba parada en el sol y parió este hijo, y no sé, para obtenerlo, Israel cruzó sus manos, siendo el tipo, y José, esos mismos hijos con madre gentil, la novia de Israel. Ella entonces llegó a cruzarse del antiguo ortodoxo a la manera cristiana, por medio del Espíritu Santo que cruzó las manos de Israel. Él dijo, Dios me ha cruzado las manos. Él no tuvo nada que ver en el asunto. 99. Note. Entonces José, habiendo sido rechazado por sus propios hermanos, con su propia gente, tomó una novia gentil, igual como también hizo Jesús. Habiendo sido rechazado por los judíos, tomó una novia gentil. Ahora leemos algo aquí. Tengo anotada una escritura, Hechos 15. Y esto es lo que debemos enseñar. Ahora, creo que tengo esto correctamente. Leamos Hechos 15, 14. Muy bien. Ahora, ojalá esto sea correcto. Muy bien. Simón ha declarado como Dios. No. Comencemos con el versículo 13. Y cuando ellos ya callaron, Jacobo respondió. Párrafo 5. Ahora, vean lo que había sucedido. Es que ellos habían ido a los gentiles, ¿ven? Y se había armado el pleito porque ellos eran judíos, ¿ven? Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oíme, Simón, ese es Simón Pedro, ha dicho como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Vean, el apellido de mi esposa era Broy cuando la tomé por esposa, entonces era Branham. Entonces era Branham, ¿ven? Jesús saca su iglesia, su novia de entre los gentiles. Es la escritura, el tipo, igual como José, 101. Ahora, noten esto ahora. Estas almas bajo el altar, bien, él, esto, estas almas, entendiendo ahora, que están bajo el altar, fueron hechos mártires por hombres pecaminosos como H-Man, ¿ven? Ellos se mantienen confiados, millones de ellos, pero siguen siendo judíos. Ahora recuerden, ¿qué fue? Ellos fueron muertos por causa de la palabra de Dios, no por el testimonio de Cristo. ¿Entienden eso? Pero recuerden, la iglesia vino a la escena, también los mártires de la iglesia, pero fueron mártires por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Cuántos saben eso? Sí, muy bien. Ahora, pero esto no tenían el testimonio de Jesucristo, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora, muy bien. Los judíos, Hitler los odiaba, como también Eichmann y Stalin y el resto del mundo, ¿ven? Pero ellos se mantuvieron firmes con lo que creían y los mataron porque eran judíos. ¿Saben que Martín Lutero también tuvo semejante idea? Es la verdad. Él dijo, todos los judíos deberían ser echados, son anticristo, ¿ven? Pero él estaba bajo la otra dispensación y no podía ver la palabra. 102. Ahora, ha venido la palabra, la verdad. ¿Cómo pensarán cegar a Israel? No se puede hacer, ¿cómo pudo aquel profeta pararse y decir, Israel, te pareces al unicornio? Cuando le estaban tratando de mostrar las partes más feas. Pero él dijo, benditos los que te bendijesen y malditos los que te maldijeren. ¿Correcto? ¿Cómo se va a hacer? Es una ocasión. Pensaban que Dios se iba a olvidar. Cuando el profeta vio esa cosa oscura que venía hacia los judíos, ese hombre parado allí, la palabra de Dios se vaciaba hacia él. Él dijo, oh Señor, ¿vas a desechar tu pueblo? Él dijo, ¿qué es eso que ves allí a tu lado? Él respondió, una vara para medir. Dijo, ¿qué tan alto será el cielo? Mídelo. ¿Cuán profundo es el mar? Dijo, no puedo. Él dijo, tampoco puedo yo jamás olvidar a Israel. No, Señor, él no lo olvidará. Él tuvo que cegar a su propio hijo ahora, piénsenlo. Cegó a su propio hijo para darnos una oportunidad y nosotros la rechazamos. ¿No le hace eso sentirse tan pequeño hasta que pudiera ponerse un sombrero alto y caminar debajo de un ladrillo y tocar el ladrillo? Eso es bastante pequeño. Ustedes saben. Oh, qué cosa. Sí, 103. Se pararon firme por la palabra de Dios. Eran judíos, tenían su ley y se mantuvieron con eso. Ahora, ¿recuerden lo de anoche?
¿Ven? Se quedaron con eso. Y eran judíos y tenían la ley. Y la ley era la palabra de Dios. Y con eso se quedaron, correcto. Y fueron hechos mártires por el testimonio que tenían. Y aquí estaban almas bajo el altar después de que la iglesia ya había subido. 104. Ahora miren, ellos en su ceguedad habían hecho un martín de sus mesías. Ahora estaban cosechando aquello. Ellos se dieron cuenta de eso. Ellos lo reconocieron después que había ocurrido. Entonces fue que lo vieron a él cuando aparecieron ante el altar de Dios. Pero ahora la gracia de Dios es dirigida hacia ellos. Mire, ahora de ninguna manera podían ellos ser santos porque ya tendrían sus vestiduras blancas. Pero aquí están ahora solamente almas bajo el altar por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Por ser pueblo de Dios, los judíos. Pero ahora fíjense, la gracia de Dios ahora viene a ellos. Y Jesús le da a cada uno una vestidura blanca. Oh, qué cosa, miren, bien allá, después que la iglesia haya subido, porque fueron fieles a su causa y fueron cegados y ni lo supieron. Ellos no lo supieron. Estaban actuando exactamente la parte que Dios les había ordenado de antemano. Y ahora Juan se asomó y ve las almas bajo el altar. Ahora miren, él vio esas almas. Miren cómo él los llama. Ellos clamaron, Señor, ¿hasta cuándo? Miren, un poco más de tiempo, ¿ven? Veamos eso mientras vamos pasando a través de las escrituras. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Erika, Dios le bendiga a mis amados hermanos. Por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este mensaje del quinto sello, predicado en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, el día 22 de marzo del año 1963. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por el glorioso compañerismo, vamos a dar una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, por este maravilloso tiempo que tú nos has enviado a existencia, Señor. Un mensaje glorioso que ha dado la vuelta por todo el mundo, Padre. Pero estaba cumpliendo lo que dice Lucas 17:30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Oh Padre amado, entonces tú has cumplido todo lo que dice en la Biblia, Señor. Incluso tú dijiste que ni siquiera una coma, una tilde faltará de él. No se cumplirá todo, Padre amado. Estamos en este punto de la tierra, esta hora, Señor. Viendo nuestra realidad de Apocalipsis 18 al 11, donde tú dijiste que debemos comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre, esta es la hora, este es el tiempo glorioso que tú nos has dado para nosotros, oh Padre, muchas gracias por ese privilegio. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos con la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Te pedimos, Señor, una vez más, que nos unjas a cada uno con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo lo siga bendiciendo.
linaje del Sepulcro ha revelado el misterio en los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo. Al ver esa triste escena, ellos
mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, que como Pablo profetizó de la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Siete sellos.